¿Y cómo estamos, chicos? Aquí está Vortex en un nuevo directo. Muchas gracias por estar aquí acompañándome, porque hoy se va a poner picante, se va a poner caliente, porque tenemos nuevo directo reaccionando a WWE, pero en esta ocasión es la noche más extrema y brutal de todo el año en WWE. Estoy hablando nada más y nada menos de Extreme Rules. Reglas extremas ha llegado, pero de las 6-7 peleas que vamos a tener, solo una de estas peleas es de reglas extremas. 7 peleas y una tiene estipulación de reglas extremas. Las otras 6 peleas son normales. Así que este pay-per-view va a ser una reacción a regular rules, normal rules. Porque no puede ser que WWE tenga un pay-per-view llamado reglas extremas y ninguna pelea tenga estipulación. Es una estupidez, pero es WWE, así que ¿qué se le va a hacer? Pero nosotros estamos aquí felices porque tenemos un día más reaccionando a algún pay-per-view de WWE. Así que muchas gracias a todos los que se están entrando a la transmisión. Muchas gracias, de verdad. Lado positivo de todo esto es que muy probablemente el pay-per-view va a ser corto. No nos vamos a tener que tragar 3-4 horas de pay-per-view. Son pocas peleas, así que es lo que hay. Esta pelea se confirmó hoy en el kickoff, hace unos 40 minutos más o menos. La WWE confirmó que vamos a tener The New Day contra Omos, AJ Styles y el todopoderoso Bobby Lashley. Y es la pelea que va a continuación. Va a ser la primera pelea, así que listos los poderes, porque aquí llegó ya Extreme Rules. Gracias a las 30 personas, por favor dejen su buen me gusta, eso ayudaría mucho al canal para que más gente pueda llegar al directo, se comparta más y podamos llegar a la meta de este directo, que es llegar a los 5650 suscriptores. Yo sé que con su ayuda esto se va a lograr. Otra cosa que tengo que dejar clara desde el momento de ahorita es que son reacciones. O sea, no les puedo mostrar las imágenes, o sea, los videos de las peleas no las puedo mostrar, porque si no, adiós al canal. Aquí es audio en español y les puedo poner alguna que otra imagen o video cortito. Pero si tú quieres ver el pay-per-view, ver la imagen tal cual, ve a mi Discord que está en la descripción. Ahí puedes encontrar toda la información para que tú puedas ver el pay-per-view gratuitamente, porque este es un pago por ver, así que tienes que pagar, no se puede ver gratuitamente por YouTube, Twitch, cualquier plataforma. Así que gente, gracias por estar por acá. Les mando saludos. Voy a poner la música de nuevo mientras empieza el pay-per-view. Ahorita están poniendo un video promocional, así que no importa mucho. Kanner Miguel, Richard, Crack, Isaac Gamer, El Turro, escuchen, Rosy Paola, Juan Diego Dávila, Karen Ramírez, Eliseo González, José Misterio, Santiago Shiroma, muchas gracias por estar por aquí, gente. Se les agradece un montón. Oscar 19, gracias por estar por acá. Para los que preguntan, ya terminó el kickoff. Ya terminó el kickoff. Y tuvimos la pelea de Liv Morgan contra Carmela. En este caso terminó ganando Liv Morgan. Fue una pelea normalita, no fue la gran cosa, honestamente. Fue una pelea normal, pero lo importante fue que nuestra querida Liv Morgan, para los que son fan de Liv Morgan, ella se terminó llevando la victoria. Así que bien por ella, Liv Morgan se lleva la victoria y eso me gusta bastante. Así que vamos a ir actualizando por aquí los datos del directo. Vamos a ver, 33 likes, muchas gracias de verdad. Llevamos creo que como unos 5 minutos de directo y hay 33 likes. Me parece una barbaridad, gracias. Ahí como pueden ver, va aumentando el contador de suscriptores también. Ya van 4. ¡Wow! Gracias, de verdad. Para toda la gente bonita y hermosa que se está suscribiendo y es primera vez que están aquí en el canal, muchas gracias, sean bienvenidos. Yo sé que no se van a arrepentir. Soy un canal de lucha libre. Hago videos sobre WWE, sobre... a veces hablo de AEW, de otras empresas. Hago directos los días lunes, los días viernes, los días sábados. Y estamos aquí reaccionando a pay-per-views, al igual que... traigo diferente contenido relacionado a WWE cada semana. Así que es un canal bastante completo en el cual vas a tener bastante contenido
de lucha libre, si es que a ti te agrada. Y estoy seguro que te va a agradar, porque si estás en mi transmisión, si estás en este directo, es porque te gusta la lucha libre, te gusta WWE, así que seguro este canal te va a gustar y me vas a ayudar bastante a seguir creciendo. Ya cuando empiece el pay-per-view les pongo el sonido, creo que lo puedo activar ya. Vamos a ver, creo que sí. Bien. Voy a revisar ahorita el audio, a ver cómo se escucha todo. Creo que se escucha bien, pero lo voy a revisar. Vamos a ver. Bienvenidos amigos al Extreme Rules número 13, directamente desde el Coliseo Nationwide Arena aquí en Columbus, Ohio. A través de Peacock en los Estados Unidos, en el resto del mundo a través de WWE Network. Los acompañamos Marcelo Mayuyama Rodríguez y Carlos La Voz Cabrera. Bienvenidos. Se escucha fenomenal, se escucha súper bien, así que les aconsejo de verdad fuertemente que ocupen auriculares. Si sienten que el audio se escucha un poco suave, ocupen auriculares, porque, o sea, tampoco les puedo poner el audio del directo a 200%. Deben de entenderme, así que ahí estamos. Voy a saludar a la gente linda del chat. Yo sé que me están pidiendo saludos, así que ahorita voy. Crack, Eliseo, Kenner, Free, Samuel, Kilkil, Francisco Ruiz, Olivia, Viviana, Estela Sancor, Carlos David, Josinaldo Gómez, Gogueta YouTube, Juan Diego, Esteban, muchas gracias por estar aquí en el directo. En serio, se les agradece un montón, de verdad. Por favor, no estén spameando tanto en el directo. Voy a hacer todo lo posible por leerlos a todos. Así que con que pongan una o dos veces su comentario es suficiente, pero no quiero que estén spameando tanto porque se hace un poco molesto. Así que es la petición que hago aquí en el directo. Ronald, Jonathan, Missy, William, Tum, Bruce, grandes abrazos para todos ustedes. William, Crack, Diego, Valenzuela, gracias por estar por aquí, panas. Ya está comenzando el directo. Tenemos aquí a The New Day. Así que Diego, Ian, a toda la gente nueva que estoy viendo por aquí, porque algunos he de decir que no me los puedo bien, a otros sí me puedo más o menos sus nombres, pero a otros no. Bienvenidos y gracias por estar aquí en el directo. Bien, vamos a empezar a ver los números aquí y actualizar la pantalla. Vamos a ver, estamos. Pam, pam, pam. Ok, 14. Bien. Boom. AJ Styles. Tu. 62 likes. ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué grande, gente! ¡Qué cracks son! Les voy a quitar la música de las entradas por cualquier cosa, así que pongamos rockón. Yo creo que para un pay-per-view escuchar rock, te emociona. A pesar que el pay-per-view sea algo caca, te emociona, la verdad. Que no escucho. Cómo no, por ahí va. Vamos a ponerlo más fuerte. Chicos, les voy a lanzar una pequeña encuesta por aquí. Está entrando Bobby Lashley, así que tranquilos, no se han perdido de absolutamente nada. Vamos a ver. Lancemos la primera encuesta del día. ¿Quién gana? Mouse, muchas gracias por suscribirte, amigo. ¡Uy! Gracias por llegar al Vortex Club. Muchas gracias, hermano. Se te quiere. Vamos a ver. ¿Quién gana la pelea? The New Day
Homos Lashley. Vale, ahí va la encuesta, chicos. Voten, 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 voten. Ian Páez Vargas, muchas gracias por suscribirte, amigo. Ya saben, si no se han suscrito, se pueden suscribir, es completamente gratis. Me van a ayudar mucho a seguir creciendo. Y aparte de eso, como pueden ver, en el directo salen notificaciones de donaciones, superchat, nuevos miembros del canal, suscripciones. Así que si a ustedes les gusta eso, pues aparecerán y quedarán inmortalizados en el canal de Vortex. Al mismo tiempo, les hago el pequeño aviso de que se pueden hacer miembros del canal. Es una opción completamente opcional, valga la redundancia. Si quieres hacerlo, lo haces. Si no, no. Pero eso ayudaría a que el canal siga creciendo de una forma, llamémoslo económica, para mejorar un poco tal vez la iluminación, un micrófono, mejor equipo. Eso ayudaría al creador de contenido, es barato, son como 50 centavos más o menos. Así que si quieres apoyar monetariamente al canal, puedes donar o hacerte miembro por un mes, estaría buenísimo. Así que el Todopoderoso ya está terminando su entrada y ya le voy a activar el audio, ahorita. Miembros del grupo de New Day. Vale, ahí estamos. Boom. A ver, gente, voy a ver los resultados de la encuesta, cómo van. Han votado 61 personas. Francisco Ruiz se ha hecho miembro élite. Bravo, Francisco, bravo. Gigi, bienvenido al Vortex Club, hermano. Gracias, se te quiere un montón. Angie, muchas gracias por suscribirte, amiga. Gracias por estar aquí en el canal apoyándolo. Abrazos desde El Salvador. Un miembro en este directo. ¿Será que logramos tres? Vamos a ver. Vale, la pelea empieza con AJ Styles y Xavier Woods. Biggie y Kingston seis veces, en SmackDown y Kingston con Woods una vez. ¿Le sonó confuso eso, verdad? ¡Claro que es confuso! ¡Hostia! ¡Gabriela lleva 5 meses siendo miembro del canal! No sabía que salía esta notificación, pero muchas gracias, Gabriela. 5 meses apoyando este pequeño canal. De verdad, te aprecio enormemente, amiga. Gracias por estar aquí en el directo. Bueno, ese hombre es bueno, hay que decirlo. Me cuesta decirlo, pero hay que decirlo. ¡Saludos, Elber! Parece que la gran combinación energiza a estos muchachos la presencia del campeón del WWE. Vamos a ver. La encuesta, 67% gana de New Day. Yo creo que gana de New Day también. Vale, AJ Styles estaba tratando de hacer una llave de rendición, pero no la logró porque Xavier Woods se agarró de la cuerda. Que él no tiene en este momento y que también gozó de un buen momento. ¿Se acuerdan? Coffee Mania. Emanuel, saludos, crack. Fox Sport no lo está dando. Fox Más o Star Plus, sí, pero tienes que pagar. Isaac, saludos. Yo lo veo desde la WWE Network, amigo. No pasa nada. Argenis, gracias por estar acá. Qué bien se protege con agilidad Ferina y va al contraataque. Hace lo propio ella cayendo de pie como un gato. No sé qué acaba de pasar. Acaba de pasar algo súper loco. Claro. Tenemos a Kofi a Styles. Que después te pasan cosas. Voy a buscar si les encuentro algún clip y se los comparto. El karma lo va a aprender justamente Biggie por usado. Ya tú verás cómo tarde o temprano Lashley consigue lo que quiere. Momentito. Ahora viene Biggie, tiene el relevo el campeón de WWE. Qué increíble, en ese combate solamente 3 campeones de WWE están enfrentados. ¿Tú te imaginas la grandeza de lo que estamos viendo? Bueno, la historia del momento. Oye, es la manera como canjeó. Sí, ya peleó Liv Morgan. Bueno, en pantalla, en la pantalla del directo están viendo a un costado los resultados.
Mira, ¿viste cómo los tú puedes ver el pay-per-view si vas a mi Discord. Ahí encuentras la info, crack. Aquí solo son reacciones, amigos y amigas. Vale, tenemos al campeón de WWE, The New Day, quiero decir Biggie, contra el ex campeón Bobby Lashley. Para Biggie, tremendo antebrazo en la espalda, regresa con todo Bobby Lashley, tremendo lazo. Biggie tiene un potencial ilimitado si deja la guachafita de las panquecas y deja a sus amigos, bueno, a los otros dos que ya saben quiénes son. Y por supuesto se concentra, que no muevan más las caderas, sino los puños. Mucha velocidad tiene Bobby Lashley. Vienen de esquina a esquina, pero se aparta de peligro a tiempo Biggie. Y va al contraataque, ganchos. Ganchos al abdomen. Se escucha súper bien, gente, se escucha súper bien. Vale. Ahorita va a empezar el ataque clásico de The New Day. Están en el esquinero y creo que van a empezar a hacer los cambios rápido. Cabal con patada. Pa, 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 pa. Entra Xavier. Pa, 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 pa. Entra Kofi. Pa, 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 pa. Creo que ya entendieron qué es lo que están haciendo. Encima del pecho. ¿Dónde es que estamos para no regresar? Que esta gente pueda aplaudir esto. ¿Pero qué pasa con esta gente? ¡Venga, tráfica! A la gente le encanta lo que hace The New Day. No claro, importa lo que sea. A la gente le encanta un pochín. 85 no likes. Brutal. Brutal. No hay nadie ahí en la esquina. Se retiraba Bobby Lashley. ¿Y qué pensabas? ¿Que se iba a quedar ahí tomando sol? Cuando ustedes han visto de esa manera yéndole a un ataque inminente a Bobby Lashley. Viene de todas maneras por los aires. Ajá. Y lo reciben en pleno vuelo a Kofi. ¡Debía postre! ¡Coge tu plan de coco! ¡No! Y van a castigar las patadas voladoras. Y entonces la asistencia de Xavier Woods se convierte en super plancha cortesía de Kofi. Y mira cómo lo celebran. Oye, qué raro que AJ Styles ha sido tan permisivo y no ha querido meter la cuchara en la sopa. Ahí viene. ¿Dónde vive? Soy del Salvador, gente. Para los nuevos que no me conocían, Salvador. Está gratis. Si vas a mi Discord, sí. Saludos, David. El Pepe, está el Pepe aquí. Nah, ¿en serio? No se puede descuidar. Ahí está Bobby Lashley con la derecha. Lo sorprende directamente, le da en la cabeza. Lo aleja de las cuerdas, lo aleja de la protección y lo lanza brutalmente contra la lona. Eso es fuerza.com. Mira, mira. Casi que lo partieron en dos. Fue tan brusco el bodo como lo lanzó Bobby Lashley. ¿Viste cómo el árbitro se... Vale, les voy a tratar de compartir algo rápido, gente. Así que buzos, buzos a la pantalla. Wow. Vean la pantalla. En increíble condición física. Boom. Lashley atacando una vez más en la zona media de forma brutal a Kofi. Mira, 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 mira. ¡Viene! ¡Oh! Lo partió por la mitad. El abdomen, la canasta de los panes, como quieran llamarlo. Y ahí está, medio vencido. Ricas pupusas. Ayer cené pupusas. Oh, están brutales. Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por esa donación. Vortex, por mis 5 meses estar en tus directos. Muchas gracias, amiga. Sos la MVP del canal. Muchas gracias. Julian, saludos. Vale, acaba de entrar Omos y está destrozando al pobre de Kofi. Qué triste. Bueno, Omos me cae bien. ¿Les cae bien Omos? A mí me parece Omos chingón. Me parece una persona que puede caer bien. Si sos amigo de él, sería súper chistoso. Lo siento por ti, Samoa. Yo espero que te recuperes pronto. Qué antebrazo como dado con un mazo en la espalda acaba de recibir Kofi. Oye la gente. Oye la gente. The Rocks. New. The Rocks. New. The Rocks. ¿Qué es una pupusa? Dicen por acá. Es la comida más deliciosa que puedes encontrar. Es prácticamente una tortilla. Una tortilla, sea de maíz o de arroz. Y adentro se le pone diferentes ingredientes. Puede llevar quesos, frijoles molidos, chicharrón, loroco, mora. Puede llevar ajo, jalapeño, diferentes ingredientes. Y es tan rico. Se acompaña con salsita de tomate, ya sea picante o normal. Curtidito, cebollita, zanahoria. Es un deleite de verdad. Normalmente la lotería. Mis favoritas, la verdad. El compañero también, pero uno nunca sabe con WWE. ¿Te imaginas que lo separen? Omos y AJ Styles. Así es, mira eso, vertical. Levantamiento bandera y estrella a Kofi Omos. Grande Omos. ¿Son Team Omos o no? Yo sí. ¿En qué canal están transmitiendo? Yo lo veo desde la WWE Network. Significa que
tengo que pagar, al igual que tú. Pero aquí estás escuchando el audio gratis. Si lo quieres ver gratis, la imagen, ve a mi Discord. Soy del Salvador, el país más lindo, grande, crack, Isaac. Pupusas, lo más delicioso que he probado. Julian Martini, no sé, tal vez viene más tarde. Voy a ver si les busco otra imagen, otro pequeño clip para que lo vean, pero tienen que estar atentos a la pantalla, gente. Y la lotería comienza ya el próximo viernes y luego continúa el próximo lunes. Vale, aquí va, gente, atentos a la pantalla. El Universo WWE va a ver cómo cambia absolutamente todo en el panorama de WWE. ¡Me la juego! ¡Ojo! Esto que estoy haciendo me la juego porque no lo debería de hacer. Pero me la juego por ustedes, así que demuestren su buen apoyo con su like y con su suscripción, gente. ¿Qué? ¡Estáis casi golpeando al árbitro! ¡Ja, ja! ¡Les voy a buscar clipazo! ¡Clipazo! AJ Styles se enojó con el árbitro y casi le suelta un puñetazo. ¿Pero qué me estás contando, Styles? ¿Qué acaba de hacer Styles? O sea, que el error fue del árbitro y tú obvias esa parte. El error de AJ fue ir a reclamarle al árbitro y se sacó él mismo de concentración el relevo y le bajaron la cuerda. Lashley termina afuera. Pero está atacando a Biggie allá afuera, precisamente estrellándole contra la barrera. Vale, Lashley está atacando a Biggie afuera del ring. Lo acaba de estrellar a las escaleras metálicas. Masacrándole contra los peldaños metálicos. Hablando de karma, ¿viste? Él no se quería salir. A él lo empujaron hacia afuera. Y si la vida te da un regalo, ¡tira esa mano! Y va al ataque. ¡Oh, Dios mío! Está arrollando Bobby. Creo que va a ser todo hoy para el 1, 2. Pero aún no. ¿Viste? ¿Viste que te dije que tenés mucha resistencia? Gracias por la reacción de WWE. De nada, Melvin, aquí estamos. Vortex, se entiende que no puedes mostrar la imagen. Gracias, Ronald. Pero yo sé, tú lo entiendes, pero hay otras personas que no. Por eso lo tengo que dejar claro. ¿Qué tal el pay-per-view? Ahorita normalito. Ahorita normal, nada del otro mundo. Es como que si estuviera viendo un Raw, digamos. O sea, no significa que esté mal, pero no es nada de que... ¡Wow! Nah, normal. Saludos, Pep Mox. De cosadito. Lo carga sobre el hombro derecho a Kofi. ¡Cuidado! ¡Oh, cayó de pie como un gato! No. Y va con tremenda patada en la quejada de Bobby. ¡Muy bien, Kofi! ¡Ey, este momento lo va a aprovechar! Pero no hay nadie en la esquina, Cabrera. Está solo. Sí, casi lo descalifican. Les voy a tratar de buscar el momento porque fue bien raro. Fue bien random. Sí. Con la fuerza que le queda Kofi a Bobby Lashley. Y va a tener que seguir revolviendo la tol solo para que no se le empelote. Lo siento. Más golpes en la espalda. Lashley ahora la mete a Kofi en la esquina y arremete sobre su zona abdominal, lo que sigue con derecha en la cabeza. Oye, Carlos, si no vienen sus compañeros, ¿tú de verdad piensas que Kofi va a sobrevivir ante estas tres moles? No, claro que no. Ah. Aquí estamos hablando de que si no aparecen, va a ser todo para The New Day aquí. Bueno. Te lo no juro. Hay esperanza, no hay esperanza, no hay escapatoria. No lo digo por mala intención, pero no me da lástima. ¡Oye, oye! ¡Oh! Se desliza Kofi, empuja a Bobby, viene con el relevo. Woods se agacha, evita el lazo, se desliza, pasa entre las piernas de Bobby Lashley. Antebrazo de la mandíbula para Lashley. Super patada en la nuca, muy bien, Woods. Alto la máquina, antebrazo en la mandíbula. Eso es lo que tiene que hacer Woods. Tiene que seguir dándole y no consejos a Lashley. Toma, toma. Maquinita de dar golpes en la cabeza. Lo alejan. Mueve el ataque. Patadas explosivas. Lo mandan de cara contra la esquina a Lashley. Lashley no puede hacer nada. Le bloquean el lazo. Lo enganchan. Empuja a Woods. Woods se sale. Viene desde afuera. Bloquea a la derecha. Derecha en la cabeza de Lashley. Super patada en la cabeza de Lashley. Bobby, recuérdate de Hell in a Cell. Les estoy buscando el momento, gente. Se los estoy tratando de buscar. Woods viene con la cobertura. Me enganche. Uno, dos y se sale. Sería, se salva su equipo. Sería espantoso para Bobby Lashley, el todopoderoso. Pero no lo hallo. Este creo que nadie sacó clip. Y mientras tenga gasolina, va a seguir. No, no, tal vez despuesito. Tal vez despuesito, gente. Uno, dos, lo pulverizaron, pero aún así no consigue la victoria. Lashley. Resistencia, resistencia, eso sí. Vale, aquí sí les puedo mostrar esto, gente. Atentos, atentos, atentos a la pantalla. Las 100 personas que están acá, me las juego por ustedes.
¡Boom! ¡Pam! ¡Súper DDT de Xavier! Es impresionante que pueda hacerlo. Ahora está nuevamente. ¡Saludame a Nicaragua! ¡Saludos, Dominic, desde El Salvador, crack! Vale, tenemos a Xavier Woods arriba en la tercera cuerda y creo que Bobby va a tratar de hacer un suplex explosivo. Pero sin embargo logra soltar una derecha débil. Más golpe recibe Woods en la cabeza y quedó medio privado ahí. Su cabeza prácticamente tocando el poste. Se siente ya en control absoluto. Es tan fuerte este hombre. Pero mira, ganchos de Woods, ganchos de Woods. Sigue tirando golpes. Empuja. Se va a tirar. ¡Woo! Missile drop kick para Bobby Lashley. Bien, 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 bien. Es increíble, compadre. Lo tenía todo listo. Y acaba de regresar Biggie. Nobueno.com. Esto no va a ser nada bueno para ninguno en el equipo contrario. El relevo ya lo tiene ella. El relevo tiene Biggie también. Fue muy inteligente Bobby en buscar enganche ayuda. Y belly to belly para AJ, número uno. Estaba lazo cansado. Para más. No es cobardía. Suplex belly to belly para AJ Styles de Biggie. Biggie sigue atacando a Omos. Mandó a Omos al carajo. Señor Lashley, temerario, imparable. Belly to belly. Está desatado. Está desatado ahorita Biggie. Está bailando. Y para qué hable. Ustedes ven. Va de lado a lado, brinca encima de la víctima. Lo van a aplastar y lo aplastaron a AJ. Big splash. Hey. Creo que mis imitaciones no salen tan mal. Creo que han de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Nah, de locos. The Rocks, New Day Rocks, New Day Rocks. Oh. Chilena de Styles. En la nuca al estilo Chalaco chilena. Quedó mareado, pero sin embargo logra enganchar cuando venía toda máquina. Ouch, ouch, ouch. No se le escapó. Ay, 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 qué poder tiene. ¿Viste? ¡Qué salve se acaba de hacer Biggie! Les tengo que mostrar el clip porque no sé cómo se los puedo explicar. Pero, uy, estuvo a punto de cagarla, pero le salió bien. Vale, les explico. Llegaron al esquinero y hay una movida que las hace Samoa Joe y también Biggie. Que a veces cuando llega el oponente como que los agarra del brazo y después como que los estrella al piso. Se me ha olvidado cómo se llama la movida. Tiene un nombre como japonés. Y Biggie estuvo a punto de cagarla, pero lo mantuvo así y después lo tiró. Muy buena, me gustó bastante, me gustó bastante. Si lo quieres ver, ve a mi Discord, ahí puedes encontrar la info. Al rival, pasa entre las piernas de la poderosa figura de un Biggie que es castigado de cara contra la esquina superior. Se está tambaleando. Oh, evita el ataque de AJ, lo empuja hacia afuera Biggie. Viene toda la máquina, Biggie. Brinca por encima de él. Lo que sigue en la espalda y luego lo engancha y lo derriba. Gran maniobra. Cobertura 1-2. Se salva Biggie. Qué bonito el moonsault de ladito. Super patada en la nuca para Biggie. Quedó mareado el campeón de WWE. Así es, Soltarno. No sé cómo te llamas. Ahí en Discord. Descripción, 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 gente. Super patada en la frente. Powerbomb. Ataque en pareja de The New Day. ¡Bum! Se acabó. Game over, acaban de matar a Styles. 1-2. ¡Llegó Bobby! ¡Ha llegado Bobby! No lo puede permitir, ustedes vieron lo que pasó con el relevo. Todo siempre por la espalda. Vamos Roman, dicen, pero Roman ni siquiera está. Está buena la pelea. Está buena la pelea de verdad. Muy bien, gracias. Bueno, no me hable de trampa. No, el campeonato de WWE no está en juego. Ah, se acabó. Se acabó. Ahora sí, ahora sí. Uno, dos. ¡No! ¡Sigue con vida Kofi! Hay una especie de rodillazo. ¡Hostia! Aunque creo que fue por instinto. Sí. Sobre Lashley. Esa materia, definitivamente, resistencia 1, 2 y 3, las eximió siempre en la escuela Kofi Kingston. Y aquí, amenazante, midiendo la distancia, puso una lanza. Nada. Afuera toro, afuera toro, afuera toro. Quiere lucirse, tiene que hacerlo. Nada, va a ser ataque volador Kofi, ¿no? Además, sí. Ah, no, está Styles. No, lo mandó a la chingada. Nada, va a volar, va a volar, va a volar, va a volar. No, sí, no, sí. Viene, viene Biggie con su top suicida. No. Empuja, asistencia. Ah, valió madres. Valió madres.
Valió, Kofi. Adiós, Kofi. Antebrazo fenomenal para Xavier. No mames, van a ganar los malos. ¿Cómo? Por lo menos 50 costillas. ¿Tuviste ese impacto en el pecho con esa mano de Omas? Bueno, y ahora el impulso lo tiene Lashley, se roba el relevo. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer, Styles? No, Styles. No está nada contento con lo que acaba de hacer ella y Styles. Y ahí parece que Lashley le está diciendo adelante. Será mejor que cumplas con tu cometido. Se robó el relevo, Lashley. ¡No! ¡Ah! Estuvo genial. Lo hicieron bien, la hicieron bien. Ya les explico por qué se acaba de acabar la pelea. Big ending para Bobby Lashley. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. The New Day se acaban de llevar la victoria. Gracias a Big E. Y así es como termina la primera pelea. Ya les voy a comentar qué carajo terminó pasando. No estuvo mal, fue una buena idea terminar de esa forma. Vale, les cuento. Prácticamente Xavier y Kofi estaban fritos, solo había quedado Big E. Y prácticamente empezaba el destrozo, quedaba Styles, quedaba Bobby Lashley. Pero lo que sucedió fue que cuando Bobby estaba preparándose para hacer su lanza, Styles le robó el tag. Styles y Bobby se molestaron y cuando Styles trató de hacer el antebrazo fenomenal, Bobby le toca la espalda a Styles, se lleva el relevo. Obviamente Styles falla el antebrazo y al final, cuando Bobby estaba a punto de hacerle la lanza a Big E, Big E se aparta, lanza a Styles y en eso aprovecha Big E, hace el big ending. 1, 2, 3, se llevaron la victoria los faces. Algunos dicen siempre de New Day, siempre de New Day. Lo puedo llegar a entender, ojo, lo puedo llegar a entender honestamente, pero hay que recordar algo muy importante. Big E acaba de ganar el campeonato de WWE, no va a perder. Es que las cosas como son, tienen que hacer ver a Big E poderoso. Yo sé que no es una pelea individual, pero en este caso, pues, tiene que ganar. O sea, tenía que ganar, así que es lo que hay, honestamente, es lo que hay. Vamos a ver qué más sucede. Siguen celebrando los de The New Day. Vale, tenemos a Becky Lynch. Promo de Becky. Oh, oh. Pero mira, hostia, el hombre. El hombre. The Becky. Man's back in town. Lynch. El hombre está devuelto en la ciudad. Preparándose para defender su campeonato contra la superlativa. Bianca Belair. Ok, no sabemos qué pelea va, así que cuando lo sepamos, les comento. Pongamos Rocón mientras les busco alguna que otra imagen. Vale, gente, se viene la segunda pelea sin estipulación de la noche, en este caso por los campeonatos en pareja de SmackDown, The Street Profits versus
los Usos. Pam, 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 pam. Esta pelea va a estar buena. Va a estar buena, pero he de decirles que no tengo mucho interés por esta pelea. Siento que los Usos contra Street Profits es una pelea que ya la hemos visto bastante, bastante, bastante veces en el pasado. Así que personalmente no me interesa, pero no significa que la pelea vaya a estar mal. Así que vamos a ver qué ocurre. Ya en unos momentos lanzo la encuesta. Así que vamos a ver qué opina el chat, qué opina el Vortex Club. Pam, 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 pam. Muchas gracias a toda la gente hermosa que se está suscribiendo al canal. Créanme que me ayuda bastante. Ya llevamos creo que 40, casi 40 personas nuevas se están pasando por el canal. Así que muchas gracias de verdad, gente. 38. Así que de verdad se les quiere bastante. Si es primera vez que llegas a un directo mío o me conoces, créeme que no te vas a perder. O sea, va a valer la pena la suscripción, es a lo que quiero llegar. No te vas a arrepentir, honestamente. Ya superamos la barrera de likes. Están siendo súper rápidos. Me animan bastante y me gusta. Están bastante activos, así que eso es lo importante. Voy a leer más o menos el chat a ver qué me dicen. Solo 500 suscriptores para los 6,000. Estamos ya nada. Estamos a nada de llegar a los 6,000. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que con su apoyo en este directo me van a ayudar a llegar más cerca a esa meta. Amigo, ¿dónde puedo ver las peleas? Si quieres ver el pay-per-view gratis, porque realmente tienes que pagar para verlo, ve a mi Discord. Mi Discord está en la descripción y ahí puedes encontrar la información para poder ver el pay-per-view. Saludos a Alex Osorio, gracias por estar por acá. Yo te conozco desde WrestleMania 37. Muchas gracias, Andrei. Ahí estuvimos con todo en ese directo de dos noches. Gracias por seguir por acá. Pepe, todo el show es predecible. Realmente sí, realmente sí. Pero si las peleas son buenas, creo que no importa mucho que el pay-per-view sea predecible. Les voy a poner ya el audio para que lo escuchen, porque ya va a comenzar la pelea. Hola Vortex, ¿ya hubo algunas estipulaciones? Ninguna, ninguna, literalmente ninguna. Estamos a punto de llegar al millón, dicen por acá. Saludame, nuevo seguidor. Saludos, Héctor de Llamas. Gracias por estar acá en el directo apoyando, amigo. No puedo verlo en tu Discord porque soy menor de edad. Entonces lo siento, amigo. Lo siento mucho. Vortex, te empecé a ver desde SummerSlam 2020 y me fascinó tu canal. Muchas gracias. Va la encuesta, gente. Eso de que le hayan caído tres encima de su panita. No le gustó nada. Y eso que él dijo, entonces sí está bonito, ¿no? Lo que él le dijo a los primos del campeón. Sí, hay veces que la verdad duele. ¿Cuál verdad? Ingrid, muchas gracias por suscribirte, amiga. Gracias por apoyar este pequeño canal. Espero te guste y te siga viendo a futuro por acá. Chicos, por ahí va a salir la encuesta. ¿Qué más quieres? Definitivamente. Están cansados de ser tan serviles. No voy a perder. Ahí está. Ahí está la encuesta. Contigo. Son los campeones en pareja de SmackDown. Tienen oro. Y el linaje está donde tiene que estar. En la cima. Cerrado el candado a la cabeza de Angelo Dawkins. Él lanza contra las cuerdas a Jimmy. Jimmy falla. Pasa por encima de él. Dawkins. Gran agilidad. Gran calidad atlética en Dawkins. Se empujan al rival. Contra las ojos, rebota patadas voladoras en la cara, cortesía de Dawkins. Digo, quién sabe qué hora se acostaría el viernes, porque él estaba de farra. Acaban de mandar a volar a uno de los Usos. La cobertura, uno. Está guay. Uno solamente. Bueno. Oye, tiene la gran agilidad de un ninja, pero aquí le acaban de conectar tremendo gancho y el relevo lo tiene Jay. Wow, tacleada con el hombro al frente. Es muy grande, es muy poderoso, grande. Es un hombre sólido. Además, te cuento una cosa, a nivel universitario era un peligro ambulante. Número uno en diferentes disciplinas. Qué hermoso par de patadas voladoras. Primero Ford, luego Dawkins. Yo siempre lo he dicho, ellos me convencieron a mí como equipo cuando ganaron los campeonatos en pareja. Wow. Ganó Becky. Becky no ha peleado, amigo. Y de hecho, tengo que decir que el año pasado. Muchas gracias, Gabriela. 5 meses, grandiosos, Usos. Ganan los Usos este combate. Los arrucharon. Hay que estar peor porque Montez tiene un yeso en su estómago. Es cierto, está vendado. Está vendado. Obviamente tuvo una gran pelea bastante brutal el día viernes contra Roman Reigns. Saludos, Rob Tips. Vamos, Usos. Eres el mejor. Muchas gracias, Samuel. Gracias por esas bonitas palabras.
su nuevo suscriptor, Crack Isaac Gamer, ya te había saludado, amigo. No, no puedo ponerlo porque me tiran el canal. Lo que puedo buscar son fotos, ya les dije. Vale, vamos a terminar la encuesta y me sorprende porque es casi el mismo resultado, el mismo porcentaje de la pelea anterior. Ya va a salir este por acá el resultado, 68% ganan los Usos, 31% de Street Profits. Muy parecido a la pelea anterior. A la situación del contrincante, otra vez castigándole la espalda. Sí, obviamente los Usos se están enfocando en la espalda baja de Montez. Es normal. Jimmy buscando la victoria, la cuenta en dos, cerca de la esquina donde está Jay y ya el relevo se produce. Y este combate también es muy importante para el jefe tribal, Carlos, porque este combate puede repercutir directamente en lo que pase con él esta noche. Equipo doble otra vez. Hoy Alexa Bliss se corona como nueva campeona, dice por aquí el amigo Davis. Porque siempre lo dan en Fox Sports, pero ahora no lo están dando. Lo que pasa es que este es un pago por ver. Tienes que pagar para poderlo ver. Esa es la diferencia. Te sigo desde WrestleMania Backlash. Muchas gracias, Fran. Ya llevas un tiempecito por aquí. Pobre Montez Ford. Brutalmente aplicado contra el piso. Suplex bonito. Están cabalgando, como era de esperarse. Saludos, Roberto González. Gracias por estar acá en el directo, amigo. Lógicamente tiene un gran tiro al blanco Montez Ford en su cuerpo. Ahora, Montez se hizo relevante el viernes. Perdió el combate, pero mira. El mundo. Muchas gracias, Panda Black, por estar por acá. Ángel Sánchez, saludos. Te sigo desde WrestleMania Noche 1, dice Fernando. Gracias entonces por estar acá. En mi Discord puedes ver el pay-per-view. Hola, Vortex, ¿cómo estás? ¿Cuántos combates me he perdido? No pude venir antes. Han pasado el del kickoff, ganó Liv Morgan. Y la pelea anterior ganó The New Day. Y ahorita les están dando riata al pobre de Montez Ford, pero literalmente lo están masacrando. Hola, Gonzalo. Saludos desde Colombia, saludos desde El Salvador, Samuel. En el evento dicen que todo es extremo cuando solo hay una pelea extrema. Es bastante triste, pero es cierto. ¿Quién ganó, Biggie o el Omos? Biggie. Hola, Vortex, saludos, saludos, Fernando Pérez. Muy positivo para la defensa titular de su primo, Roman Reigns, cuando tiene que defender precisamente el Campeonato Universal. Más adelante, en el evento central contra el demonio. Me dio la cosa, lo dije. ¿Crees que WWE quiere que Roman Reigns supere el reinado de Brock Lesnar? Podría ser. I don't know. Trampa, vemos a Montez Ford. Quiere relevo. Angelo Dawkins. Está cerca, está cerca, está cerca. No, no, no lo puede permitir. Jay, no lo puede permitir. Antebrazo a la mandíbula, pero no suelta a Montez. ¡Qué cerca, qué cerca, qué cerca! Otro antebrazo a la mandíbula. No logra hacer el tag, no lo logra hacer. ¡No! ¡Vamos ahora! ¡Estira el brazo! Valió madres. Les voy a buscar una fotito. Papá, no pudo. Mira que lo intentó. Pero mira esa agilidad como brinca, queda de pie como un gato. Está en la esquina, se aparta el peligro, se comió el esquinero y el poste, Jay. Dios mío, es el momento que está esperando Dawkins. Esta puede ser la apertura que deseaban los muchachos del grupo de Street Profits. No, los Usos no pueden permitir que suceda la historia del 2019 cuando perdieron los campeonatos en pareja de Raw. No pueden permitirlo. Hoy dijiste tú también eso, hay mucho juego. Vale, aquí les tengo un pequeño clip. Atentos al video, por favor. Mira cómo se arrastra Montez, brinca, el relevo lo tiene AJ, Angelo Dawkins, lazo. Y antebrazo. Otro lazo para Jimmy. Vale, por aquí entró Angelo Dawkins. Está destrozando a uno de los hermanos. Acaba de destrozar al segundo. Y viene el comeback para The Street Profits. Dominante, imponente, imparable. Más castigo, cortesía de Angelo para los Usos. Bueno, muchachos, hay que ponerse las pilas. Cuidado, cuidado, tratan de sacarlo. Termina al otro lado de la jugada, recibe tremenda patada en la nuca. Se lucía ahí. Y viene buscando el remate. No, oh. Suplex cruzado afuera del ring. ¡Qué dolor! ¡Qué sopapos acaba de llevar el otro Uso! Hostia, Montez ha desaparecido, gente. Montez no se ve para nada. Porque su compañero no lo va a ayudar.
Jimmy se protege, viene al contraataque con derecha en la cabeza por encima de la cuerda número 3. Pero está rápidamente sorprendiéndole antes de que despegue Dawkins con derecha a la quijada. Montes vino disminuido y él sabe que tiene que tener todo el peso en sus hombros solo. En las cuerdas intermedias. Superplex. Doble suplex. Ah, no, 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 no. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Dawkins. No, 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 no. Le rompió el cuello. Ay, no, no. ¡Qué giro! ¡Qué enganche! ¡Qué cobertura! ¡El contento! ¡Casi se iba la victoria! Los títulos en Money in the Bank. No sé cómo no lo logró. Dominio, que todo quede más claro. ¡Qué gran enganche! ¡Qué gran! ¡Hostia! Va a entrar Montes. Montes está sumamente adolorido. Va a tratar de... no sé. Pero va a tratar de hacer un movimiento aéreo y creo que la va a cagar. ¡Oh! Le hizo la seña de DX. Suck it, suck it, bitch. Uno, dos, tres. Buscando los campeonatos. La cuenta en dos. Y Montes no puede hacerlo todavía. Cuando hay dos hombres que trabajan tan bien juntos, se conocen tan bien y pueden armar esta clase de movidas, es muy, pero muy difícil vencerlo. Solamente un equipo tan poderoso como los Usos puede pararlos. Ahora yo veo que ese blockbuster quizá fue demasiado para esa zona lastimada en el cuerpo de Montes, pero yo sé que tiene que sacrificarse en pos de la victoria. Sin embargo, ahí lo castigan. Cuando cae hacia atrás, le da un relevo a Ángelo. Ángelo recibe cabezazo, hay relevo entre los Usos. Vaya, Jimmy brinca por encima del Dawkins, no se ha dado cuenta. ¡Oh! Casi una doble garra a Ángelo Dawkins. Nada. Siguen con vida, siguen con vida. Está buena la pelea. No está tan mal, no está tan mal. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero insisto, gente, si el pay-per-view se llama Reglas Extremas, hombre, creo que no cuesta absolutamente nada encontrar una estipulación para cada pelea. Sino para eso mejor que se llame Fastlane 2 o algo así, pero bueno. Culetazo al esquinero para Ángelo Dawkins, pero se acaba de robar el tag Montes y no lo vieron. Van a ganar. Flux, oh, le puso la rodilla, se acabó. Salva Montes. Mira con su movida desde los cielos. ¿Vieron cómo se... cómo... ¡Ey! ¡Espérense! ¡Montes! ¡Casi ganan de Street Profits! ¿Cómo se robó el relevo? Super patada en el abdomen, patada en el pecho, patada en la nuca. ¿De qué sabor la quieres? Montes hacia atrás. Relevo para Dawkins buscando los títulos. ¿Lo vería el Uso? ¿Lo vería Jay? Viene, viene. Sobre los hombros. ¿Van a hacer lo mismo? Nada, se va a meter el otro Uso, ¿no? Van a hacer lo mismo que era. Por lo alto, aunque muy adolorido, se demora en llegar a la cima, Montes. Ah, valió madre. Super Kick City. Nada, se acabó. Viene. Frog Splash de los Usos. Se acabó. Game over. Y no de los cielos, de los infiernos. Encima, uno. Esto es mentira, esto no está pasando. A mí que alguien me pinche, esto no está pasando. ¿Cómo es posible? ¡Qué buena combinación! Increíble, francamente, no se puede creer. Luego wow, de no ha estado bien, está bien. Han tenido bastantes caídas cercanas. A algunos tal vez no les guste eso, pero yo digo que está bien la pelea. Gracias, agradezco a las más de casi 140 personas que están en el directo, al igual de los más de 150 likes. Gracias de verdad, gente. Se les quiere un montón. Los componentes del equipo campeón afuera del ring, cortesía de Dawkins, pero sacan a Dawkins ahora, los Usos en ring. Directamente de cabeza contra la barrera. Les tengo malas noticias. Para que no pueda regresar a buscar al otro que ya está bastante. Y en mi casa acaba. ¡Oh! ¡Bala de cañón de Montes! ¿Pero cómo Montes está haciendo esto si está lastimado de la espalda? Las malas noticias es que acaba de empezar a llover en mi casa, así que ojalá no se vaya la luz. Nada, van a ganar, van a ganar. Van a ganar, van a ganar, van a ganar, van a ganar, van a ganar. Se acabó, se acabó, se acabó. La cobertura se acuesta encima de J1-2 y al rescate Jimmy
Russo. ¡Ay, que me dio la cosa cuatro veces! El Bayou, el Soponcio y el Beriberi. ¡Todo junto! ¡Todo junto! Nah, no creo que los Usos vayan a Raw. Naomi la acaban de mandar a SmackDown. No creo que vayan a mandar a su esposo a Raw y luego Naomi se quiera ir a Raw. No tiene sentido. No, para nada. ¡Qué cerca estuvieron los Street Profits de llevarse la victoria! Está buena la pelea. De momento me está gustando más que la de Styles, de la de relevos australianos. Esta está muy buena. Muy, muy buena esta pelea. Uno de esos equipos salir de aquí con el título de parejas de SmackDown. Y esto es extremo, papá. Las emociones son sí. Extremísimas. Eso fue por ese movimiento afuera del ring, cortesía de Montez. Pero ahora los Usos están combinados. Se acaba de sacrificar Angelo Dawkins con la super doble kick. Montez tira afuera del ring a Jay. Se aparta del ataque de Jimmy. Lo domina por la victoria. Uno, dos, y... Ah, se acabó. Hoy sí se acabó. Ya, game over. Game over. Game over. Los Usos retienen. Los Usos retienen. Doble super kick. Super kick City, bitch. Se acabó. A los Jumbox. A los Jumbox. Lo acaban de hacer. Y bien, viene ataque doble. Ambos Usos en las esquinas opuestas. Y van a hacer super frog splash doble. Se acabó. Retienen los campeonatos los Usos. Tal cual, o sea, tal cual como lo están escuchando. Al final se terminó sacrificando Angelo Dawkins. Iban a hacer una super kick mutua. Ambos Usos a Montez Ford. Al final lo terminó apartando. Se la terminó comiendo Angelo Dawkins. Y en eso empezaron ya el momento final. Los Usos terminaron ablandando lo más a Montez. Y al final terminaron haciendo un ataque doble desde el esquinero los Usos, y así es como retuvieron los campeonatos. Muy buena pelea, se los digo, esta pelea me gustó bastante, muy, muy, muy buena pelea. Así que vamos a esperar a ver la siguiente. Les voy a conseguir fotillo. Está hablando Bobby, está enojado. La forma que ganaste ese campeonato haciendo el efectivo, tu contrato de Money in the Bank, después de que yo vencí a Randy, después que me lastimé la rodilla. Y la forma que ganaste esta noche, eso te hace una caca de pollo. Te reto para que seas un hombre. Te reto para que pelees mano a mano contra mí como un hombre. Olvídate de New Day. Olvídate de todo. Tú y yo. Te reto para que defiendas ese título contra mí mañana por la noche. Tú y yo. Yo quiero mi título de nuevo. Gran reto mañana. Para que vaya mano a mano. Vicky contra Bobby Lashley. Está cayendo un vergazo de agua, gente. Está cayendo un pijazo de agua. Ojalá no se vaya la luz. Ojalá no se vaya la luz. Ojalá no se vaya la luz. Está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte. Tengo miedo. Tengo un poquito de miedo. Y solo por esa noche, ahorros extremos. Descuentos de hasta 40. Tengo medio. Guau, por favor, no, por favor, no, por favor. ¡Ey! ¡1600 suscriptores! Muchas gracias, gente, a todos los que se han suscrito al canal. Muchas, 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 muchas gracias, de verdad. Son lo máximo. Al que haya sido el suscriptor, 5600. ¡Wow! Gran honor para ti, amigo. O amiga. Podría ser cualquiera de los dos. ¡5601! ¡Wow! ¡Genial! Gracias, gente. Gracias, chicos y chicas. Que sé que hay algunas mujeres por acá en el directo. Gracias por estar por acá apoyando a este canal. Pap, 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 pap. Actualicemos. ¡Ah! ¡Otro! ¡5602! Gracias.
¿Qué? 5605, 5606. ¿Pero qué me... qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Nah, se suscribió uno, qué mala onda. Ah, te volviste a suscribir. Ah, te volviste a suscribir, gracias. Vale, actualicemos esto. Sí. Pongamos la siguiente meta por acá. Gogueta YouTube, muchas gracias por suscribirte, crack. Vamos a ver qué pelea va. No para nada. Y qué rivalidad. Otra que va a ser muy épica. ¿Y qué les parece? ¡Oh, Alexa! ¡Ah! 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 ¡Va Alexa! ¡Hostia! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, gente. Es momento que apoyen esta onda a muerte. ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Lo que todos estábamos esperando, coño! Alexa otra vez volverá a tener el campeonato. ¡Oh! ¡Ah! Podría perder. Está en su ciudad natal. Está en Ohio. La gente adora a Alexa Bliss. Que se joda a Charlotte Flair. Es el momento de Alexa. No me importa. Me importa un carajo que tenga Lily. Que tenga un personaje nefasto. Pero es el momento. Es el momento. Hagan a Alexa Bliss campeona. 3 años. 3 años sin tener un campeonato individual. ¿Por qué? ¿Por qué? Alexa es la que más mercadería vende. Es la que más fans tiene. Siempre tiene el apoyo de todo el público. Le den un personaje malo o bueno, siempre está ahí, siempre logra buenas reacciones y trata de hacer todo lo posible para que lo que le dan, aunque sea una caca, una garbage, en este caso ella lo convierte en oro. Todo lo que ella toca lo convierte en oro, así que ¿por qué no darle el verdadero oro? Nadie quiere ver a la sobrevalorada de Charlotte Flair con el campeonato. Es el momento de Alexa, háganlo, háganlo, háganlo por el carajo, por todo lo que quieran, por favor. Es el momento de Alexa. Que gane el campeonato, por Dios. Hostia. Qué promo. Qué promo me acabo de dar. Dios. Alberto, muchas gracias por hacerte miembro del canal, crack. Bienvenido al club. ¡Sí! Grande, Alberto. ¡Oh! ¡Wow! Qué promo me acabo de dar, gente. Qué promo me acabo de dar. ¡Ah! Dios. Si no gana Alexa, rompo mi laptop. Grande Alberto, segundo miembro en este directo. Hoy Alexa le gana y entierra a esa sobrevalorada. Ángel 24 Gameplays, muchas gracias por suscribirte, amigo. Pasa link, por favor, en Discord está el link. Ahí lo puedes ver. No gana Alexa, ojalá y retenga a Charlotte para... Pero va a perder ante Alexa Bliss. Uy, ya vamos a lanzar la encuesta, gente. Ya la vamos a lanzar. Uy, se va a poner duro. Voten por la persona que ustedes crean. Yo, si les soy honesto, obviamente saben que yo soy un fanboy a muerte de Alexa Bliss y yo quiero que ella gane, pero voy a ser objetivos con ustedes. Y en este caso, Yamil, muchas gracias por suscribirte. Saludos. Yo siento que esta pelea 50-50. Si les soy honesto de verdad, he tratado de analizar todos los segmentos, el último Raw, las promos, toda esta pequeña rivalidad que se ha montado Alexa y Charlotte. Yo siento un 50-50. Todo va a depender qué carajo, con qué sentido del humor, con qué mood, con qué estado de ánimo se levantó Vince McMahon este día. Así que... puede ser asombroso o puede ser desastroso. Así que... estoy nervioso. Kevin, muchas gracias por suscribirte, crack. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Hostia. Ah, ya viene. En Ohio, gente. Bueno, aquí en WWE cualquier cosa puede pasar. Bueno. Y para muestra un botón. Sí. Además, esta mujer viene con una misión. Hace como 3 años que no es campeona en Raw. Ah, lleva a Lily de mierda. No es la diosa. Con estos nuevos, no es la diosa. No sé si decir poderes. No es la diosa. Seres extraños que la acompañan. Y una de esas personas es pero están en Ohio. Esas cosas,
que no sé qué puedan ser. Amigos, nada, me vale verga que me den copyright. Le voy a dejar el sonido. Le voy a dejar el sonido. Ah, la ropa de Alexa, nueva ropa. Claro, por encima de todo, yo me por el carajo que gane. Que definitivamente parece tener, o no es ella, es Lily. No sé exactamente. Eso es lo más complicado. Y espero que Charlotte Flair, 12 veces. Por favor, por favor, coño. Por favor. Esa noche Alexa Bliss va a intentar convertirse en campeona de... ¡Hostia, qué ropa más chingona, por Dios! ¡Ah! ¡Ay, tengo miedo! O mejor dicho, y Nikki A.S.H. iba a decir yo el apellido. Ahora se hace... ¡Ay, madre mía, madre mía, madre mía! Y ganó de Money in the Bank 2018 también Alexa Bliss. Esta versión de Alexa Bliss podría ser la más peligrosa que jamás hayamos visto. Ay, gente, van a sufrir conmigo. Van a sufrir conmigo, de verdad. Ah. Van a recibir un recordatorio de lo embrujada que puede ser realmente la reina Charlotte Flair. Sin lugar a dudas, la niña de Flair es la más condecorada en la historia de WWE. ¡Ah, bu! ¡Viene Charlotte! ¡Bu! A mí me gustaría la lucha de papá e hijo, dicen. ¡Ya voté! ¡Ah! ¡Fuck you, Charlotte! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nah! ¡177 likes! ¡Tenemos que llegar a 200 ya! ¡Pero ya hay que llegar a 200! ¡Guau! Me voy a desgarrar la garganta por esta reacción. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, oh, viene la reina! ¡Carajo! Ah. ¡Charlotte Venom, dicen! ¡51 votos! ¡Somos 130 personas! ¡Voten, gente! ¡Voten que esta va a ser la mejor reacción a esta pelea que van a encontrar en YouTube, en Twitch, en donde sea! ¡Saben los que saben que soy fan a muerte de Alexa! 180 likes. Vamos a por esos 200, gente. Vamos a por esos 200. Compartan el directo con todos sus amigos, con todo el mundo, con su tía, con sus abuelos, porque... ¡Ay, ay, 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 ay. Ah. Mierda. Tenemos a Alexa. Sigue Charlotte. Alexa concentrada. Focus. Vale. ¡Woo! ¡Vamos! En 6 ocasiones contando la actual. Combate pautado para una caída. ¡Vamos! ¡Vamos! Presentando a la retadora. ¡Sí! ¡Wow! La gente la adora. La hechicera. Es embrujadora. Y su oponente de la ciudad reina. Ella es ¡bú! La campeona de la oportunidad. La reina. ¡Bú! ¡Fuera! ¡Fuera, Charlotte! ¡Basura! Una sonrisa, señal de mucha 75 votos. 80% gana Alexa. 20% Charlotte. Claro, estuvo ahí. Hostia. La involucrada, pero bueno, olvídenlo. Lo importante es que aparentemente no fue. Voy a sufrir. Vamos a sufrir juntos, gente. Vamos a ver qué pasa hoy. Vamos, 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 vamos. Precisamente que demostrar al mundo que tiene mucha confianza en sus habilidades para retener el título. Pero yo creo que lo recalcaste y es cierto. Roman. Esa es la pregunta. ¿Cómo va a proteger ese título frente a alguien tan extraño como Alexa Bliss? Vamos a verlo, si es posible. Además, en el año 17, Alexa vence a Bayley con una lucha de palo de kendo. ¿Te acuerdas? Que era, creo que yo, en la casa natal de Bayley, que ni siquiera pudo ser capaz de agarrar un palo de kendo. Y Alexa... ¡Vamos, coño! En aquella época...
capaz de hacer esto y mucho más. ¡Ah! ¡Empieza la toma de hombros! Y después, el año siguiente, Alexa retiene el título contra una mujer tan poderosa como Nia Jax bajo reglas extremas. Esa es Alexa Bliss. Ahora, con estos nuevos poderes, es ilimitada. Mira esto. Y aquí está, una vez más, parece una tarántula y cuando hace eso... También sabe. ¡Hostia! ¡Bien, bien! ¡Buenas tijeretas! Las pinzas invertidas, el carrusel, patadita. ¡Ah! ¡Se zafó del DDT, Charlotte! ¡Se zafó del DDT! ¡Vamos, un squash! ¡Un squash! ¡Imagínense un squash! ¡Cannonball! ¡Bien! ¡Bien, carajo! El trabajo va a ser que vuelvas a entrar en razón. Y aquí... Todo lo está haciendo hasta el momento Alexa Bliss y se queda como si no hubiese roto un plato. Es una Sí, iba a decir una mujer, pero no estoy seguro, debería ser una brujita muy especial en el ring. Mira cómo viste el lazo, mira cómo se queda como una arañita ahí en las cuerdas. Ay, ay, ay. Es que no sabe cómo... Nah, le iba a cachar, le iba a cachar, le iba a cachar. Mierda. Y ahora brutal castigo. No, 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 un squash no, 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 Charlotte no puede ganar. No puede ganar. No puede ganar. Consecutivamente y le repiten la dosis. Hace rato que Alexa no se había enfocado por un título. Hace rato que estaba, no sé, en su propio mundo y ahora despertó, quiere oro y esta oportunidad puede ser muy importante. La está ahorcando. ¿Tú qué imaginas? Ah, Charlotte está ahorcando a Alexa. Tu persona y la mía en mano a mano, pero ella estaba utilizando las cuerdas ilegalmente, Charlotte, y el árbitro le llamaba la atención. ¡Ah! Empezaron los machetazos. Y el poder de hechicera que tiene. Dos veces intenta la derecha. ¡Bien, Alexa! La madrugan con... ¡Coño! Machetazo. ¡Ah! Rompe espalda. Algo, media vuelta al mundo, quebradora, rodilla en la espalda, enganche de ambas piernas, la cuenta en dos para Bliss. Comienza a desesperarse Charlotte Flair y eso es bueno. .com para ella, pero no bueno .com para cualquier enemiga. Espero que no se vaya a frustrar Charlotte Flair, porque en este momento el castigo que le ha propinado Alexa quizá hubiese sido suficiente para la cuenta de tres, pero no ha sido así. Yo no sé. No sé qué decirte. Le está jodiendo la espalda. No sé qué le está decirte. Jodiendo la espalda a Charlotte. Tremenda tortura para Alexa. No sé si Alexa bajo desespero pueda recurrir a qué sé yo. Mira. La suela de la bota de Chalo en la nuca. Vamos, Alexa, tú Alexa, puedes, tú puedes, tú puedes. En agonía, la Bliss. Esto Let's no go. Es un juego. Ay, pobres brazos. No es un patio de recreo. Pobres brazos, Carlos. Mira cómo los tiene atrás. Se vamos, trata vamos, de vamos. Bien, 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 bien. Se zafó, se zafó. Bien, 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 bien. Buena, 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 buena. ¡Nah! Viene al contraataque con patada rápidamente castigando en el abdomen a Alexa Bliss. ¿Qué va a ser? ¿Qué, cuidado, qué, cuidado, qué, cuidado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un gancho por ¡hostia, qué llave de rendición le está haciendo Charlotte! De la reina. ¡Hostia! Wow, nunca había visto esa llave de rendición. La sangre yendo al cerebro de Alexa Bliss y lo que le espera... Claro, pero mira cómo está peor. Abrazada a Alexa para asegurarse que Charlotte no la pueda lanzar hacia adelante. Una especie de guri especial, pero a la inversa. Cabeza abajo, Alexa Bliss. La espalda padece sobre la espalda de Charlotte. Utiliza los codos. ¡Ah! ¡Le hubiese hecho una poison rana! Está castigando con el antebrazo en la frente a Charlotte. Gira. ¡Ah! ¡Acertó el esquinero, Charlotte! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué cosa, papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quedó un poco lastimada, no puede moverse tan rápidamente como quisiera. Pero fíjate la maniobra, qué huracarrana de la nada. Es imposible. 195 likes. ¡Ah! Ya casi los 200. Ya casi los 200. Momentos invaluables para tratar de... ¡No! ¡No! La estrelló al esquinero Charlotte. Se acaba de desquitar. ¡Ah! Se acaba de desquitar Charlotte. A tomar control. Se acaba de desquitar. Debo admitir. Muy recursiva Charlotte Flair. Viene ahora buscando algo definitivo. Nah, viene Moonsault. Viene Moonsault. Viene Moonsault. Viene Moonsault. Vale, esta es la movida que les decía que no había entendido. Es esto. Esta llave de rendición está haciendo Charlotte a Alexa. Bien, bien, bien. Dropkick de Alexa. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Perder el título que acaba de ganar en SummerSlam. No hay que
garra psicológica, solamente el esfuerzo físico. No me jodas. No. Con unas patadas rasantes, pero la acaban de cargar. ¡Oh! ¡Charlotte de miércoles! Acaba de estrellar a Alexa en la barricada. Charlotte. ¡Qué fuerte! A ella le importa un pepino. Claro, no se trata de ser popular, se miércoles, trata de ser campeona. Miércoles. La acción regresa a Rimar a cubrir a Alexa. Ya la tienen bajo control. Uno, dos. Otra vez el intento. No. La cuenta vuelve a quedarse en dos encima. Charlo, uno, dos. Se la quita encima de alguna manera Alexa Bliss. Va a tener que hacer algo mucho más determinante. No sé cómo que caiga un platillo volador. Estoy sufriendo, gente. De Alexa. Estoy sufriendo. Bueno. Quizá no haya lucido espectacular, pero sí, cada vez que la cubre Charlotte Flair, Alexa Bliss, eso requiere un gran desgaste de energía por parte de la retadora, así que no creo que haya cometido... Es el momento, gente, es el momento que les decía, paquetito, paquetito toda la vida. No. Mierda. Vale, este es el momento que les decía. Barricada, boom. Diabólica Charlotte. Y con todo respeto a todas tengo las miedo. De Alexa activa marcas. Modo Super Alexa. Está bien, está luchando bien Alexa. Mierda, la vas plata, la aplastó. Se viene Moonsault, En el abdomen a la retadora. Ahora lo vas a hacer. Que viene con el salto mortal invertido que termina en super plancha. Ahora sí. Nada, se mueve Alexa. Patas arriba. No. ¡Hija de perra! ¡Ah! Charlotte se la acaba de robar Andrade. Se la robó Andrade. Hizo el doble moonsault atrás. Falló el primero y logró el segundo. Robándole las movidas a Andrade. Poca originalidad. Mal, Charlotte. Mal. Nada, gana Alexa. Bueno, se espera. No. Natural Selection no. Me cago en mi madre. ¡Ah, se zafó! ¿Cómo? ¿Cómo? Insult to injury. No. Violentamente con ese golpe la quejada. Bala de cañón. ¡Qué impacto! Encima de Charlo. Busca la victoria. Alexa 1, 2 y la invierte Charlo. De costadito. La cuenta 1 y medio para Alexa. La vuelven a derribar a Bliss. Encima de Charlo. 1, 2. La levanta. Te lo agradezco mucho, Charlo, porque estabas a nada de llevarte la victoria y no dejaste que el árbitro llegara a 3 y la levantaste. Así que buena jugada, Charlo. Te lo agradezco de todo corazón. Pero es que no encontraba la salida. Sumamente frustrada se está viendo ahora al Charlo. Mira, de la selección natural. Como si no hubiese pasado. Vale, esta es la movida que les decía. Atentos, ahí va. Boom, lo falla y lo logra conectar. Ya. Vamos, Alexa. Bueno. Let's go. Otro moonsault. Pata arriba. Otra vez. Sunset flip. ¿Por qué Zelina Vega logró ganar con esa movida y no Alexa? ¿Por qué? ¡Zelina Vega ganó con esa movida el viernes! Ah, casi me da un paro. Mire cómo contraataca con las piernas en alto y luego un sunset bomb se llama eso. Y por poco destronan a la reina. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno verla así! Oye, oye, Charlos. Será todo para ti. Bueno, siempre hay una tercera. Twisted Bliss. Ay. Twisted Bliss. Twisted Bliss. Sí, siempre hay una tercera oponente en el ring. Está en la esquina, pero no quiero hablar de ella. La dicha retorcida me parece que es lo que tiene en mente Alexa Bliss. Uy, casi se cae. Casi se cae. ¿Girar en este momento? ¿No? ¿Qué? No. Ah. Demasiado. Pero ve la oportunidad. ¿Qué va a hacer? Piso toca la espalda. Ahora sí la tiene donde quería. Otra vez escala las cuerdas. Creo que es muy arriesgado, ¿no? No subió hasta arriba. ¿Qué va a hacer? Va a ser otra cosa. Sí. En la cima de la montaña. Ahí está. Alexa Bliss. Dicha retorcida. ¡No! ¡Falló! No. ¡Bien, Alexa! ¡Ay, no! ¡DDT! No, la cuerda no. Me cago en mi madre. La cuerda. Se agarró de la cuerda.
Esta es su casa, este es su patio, se lo dijo Alexa. Lo tuyo es mío. Alexa falló el Twisted Bliss, logró conectarle el DDT y Alex y Charlotte se agarró de la cuerda. ¡Charlotte acaba de agarrar a Lily! No sé por qué me acabo de emocionar, pero Charlotte acaba de agarrar a Lily. No. Mierda. Mierda, Alexa, ¿en serio? ¿En serio te distrajiste por una puta muñeca? Porque puede destapar más rabia en Alexa. Cuidado. Cómemela. Cómemela. Contra el poste el hombro de Alexa. Cómemela. La tira a la lona. Guitarra, ahora sí, selección natural nuevamente encima, ya lo puede hacer todo para Alexa. 1, 2 y en efecto la cuenta llega a 3. Bueno, qué trabajada esta victoria, pero sigue siendo campeona por ser la ganadora de este combate. Charlotte Flair. Wow. Bueno, tal parece. ¿Por qué, Vince? ¿Por qué no dejas que Alexa sea campeona, carajo? De campeona en Raw a Charlotte, pero no ha terminado la reina y acaba de sacar. ¿Por qué? ¿Por qué? Me encanta ver a Alexa Bliss hacer lo que sabe hacer para beneficio de todo nuestro universo. Y me extraña. Va, vale. Si Alexa perdió, destruye a Lily. Destruye a Lily, por favor. ¡Sí! 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 ¡La va a romper! ¡La está rompiendo! ¡Ah! ¡Viene la diosa! ¡Lily al carajo! ¡Lily muere! Le quitó un brazo, le quitó una pierna. Ahora, vamos a verlo siempre desde el punto de vista positivo. A lo mejor esto es lo que necesita Alexa Bliss para despertarse más y volver a enfocarse en ti. ¡Viene la diosa! ¡Viene la diosa! ¡Lily está muerta! Además, Lily no me gusta, se ríe feísimo, me asusta. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, 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 vale. Ok, acaba de llegar Alexa, le está golpeando a Charlotte. Toma, 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 toma. De vuelta de ring Alexa Bliss. Dándole una paliza a Charlotte Flair. Esta ñapa es innecesaria. La sacó a patadas del ring y la persigue. Pero Lily está muerta. Ojo, Lily ya no está. ¿Viene la diosa? Sobre la campeona de Raw. Se incorpora ahora, cuidado. Peligro. Casi con espalda contra el filo del ring para Alexa. Hostia, qué paliza le están dando. Repito, quizás esto es lo que necesita Alexa Bliss para volver a ser campeona. Deslastrarse de esto que le ha estado pasando y desenfocando y volver a pensar en campeonatos, en oro, encima. Es más, el mensaje no es solamente para Bliss, es para todo el elenco en la división femenina de Raw. Si vienen por mi título, Lily está muerta. Van a estrellarse contra una pared. Lily está muerta. Charlotte Flair. ¿Será esta la última? Sí, ¿ves que veamos a Lily? ¿Será que ahora viene una Alexa reforzada? ¿Quién sabe lo que puede pasar en WWE, verdad? Sí, sé que hace un par de minutos atrás estaba lloriqueando porque Alexa perdió. Pero bow down, bow down. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina, carajo! Allá sola. Tú. Tú. Lily no more. Lily no more. Lily muerta. Lily's out. ¿Ya? Vale, sigue Alexa. Está enojada. Vale, sigue Alexa. Está enojada. Ya les pongo las fotos. Creo que sí. Se está arrancando el cabello. Está bien, bien dolida. Hay cosas que no tienen. Sí, 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 sí. Lo que le pasó a Lily. Hasta me duele. Era su compañera. Mira, olvídalo. ¿Sabes qué? No te creo. Sí, ese es cierto. Lily está muerta. Esa muñeca es algo especial, pero quizás necesita sacársela del camino. Repito, para volver a... Ay, no, ¿para qué? Estoy pensando en lo que no va a pasar. O quizás sí.
nadie puede comprender el dolor de Alexa. Alexa no está bien. Alexa no está bien, ella está en un submundo y hace falta sacarle de ahí. Así que siento que esta derrota, gracias, repito, Vince, puede ser beneficiosa para su carrera. Gracias, Vince. Thank you, Lily. Thank you, Lily. Esto me... quiero decir que... ¡Sí! Alexa, ¡al fin! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Con todo! ¡Una nueva semana, gente! ¿Qué diablos tiene Alexa en la boca? No me importa. No me importa. Lily ha muerto. Lily ha muerto. Victoria para Vortex. Para todos aquellos. Ok, la está agarrando bastante feo. Le está agarrando bastante fuego. Feo, honestamente. Está escupiendo baba. Está escupiendo como, no sé. Fiera. Y una fiera dolida. Muy peligroso. Ah, unos están de luto y yo estoy de fiesta, gente.
¡Viene Jeff! ¡Viene Jeff! El campeonato de Estados Unidos va a ser disputado en esta lucha a continuación en Amenaza Triple. Es increíble que este hombre... Estoy de fiesta. Estoy de fiesta. Sheamus está haciendo la entrada. Vale, gente, hay algo que sí les quiero comentar. Ustedes me dirán, Vortex, qué heel sos, qué malo, Alex está sufriendo y tú estás feliz. Es que, gente, yo le he dicho en muchas, muchas ocasiones y ustedes saben que yo aquí no miento, yo no soy un doble cara, yo aquí digo la verdad. Y yo puedo adorar a muerte a Alexa Bliss, pero es que si no me gusta su personaje, yo lo dejo saber, yo se lo dejo saber. Y en este caso yo odio el personaje de Alexa Bliss, así que sí, es cierto, ella perdió la pelea titular. Pero ojo, yo en alguna ocasión dije, no me importa si Alexa Bliss pierda, con tal que regrese la diosa, yo soy más que feliz. Hombre, si Alexa gana y sigue con ese personaje y se hace campeona, ok, lo puedo tomar. Pero si viene la diosa y para traerla tiene que perder en Extreme Rules,
yo feliz de la vida y ahorita soy la persona más feliz en el wrestling. Vale, ya es momento, ya dejo de payasear. Encuesta. Y lo mandan de cara contra la esquina puesta. ¡Qué trompada le dieron! Oye, qué rudo. ¿Qué hace este Damian Priest? Tiene que venir con todo, Priest. Lo mandan a las cuerdas. Se agacha. Pita el lazo. Toma patada y otra. ¿Y de qué sabor lo quieres? Pero primero esto. Antebrazo. Vale, ahí va. Lo paraliza. Agua afuera y afuera también, Priest. Murió Lily. Estamos de fiesta, gente. En el canal de Vortex estamos de fiesta. Más castigo y de espaldas contra la barricada para Sheamus. O sea, le va a convenir a Priest lo que hizo Sheamus a Jeff, que no está en el mapa en este momento. Bueno, esto es lo que tienes que hacer cuando tú deseas que tu nombre viva para siempre. Y yo sé que tiene la capacidad, el estilo, la fuerza, la técnica y toda la injundia para seguir reinando como campeón de Estados Unidos por un buen rato, Damian Priest. Yo considero que tienes toda la razón. Tienes la boca así, llena de verdad. Mira, hasta el momento la suerte del irlandés no ha favorecido en lo absoluto a Sheamus aquí. Yo recuerdo aquel TakeOver 30 cuando este hombre ganó la lucha fatal de 5 con escaleras para convertirse en campeón. Ya casi llegamos a la meta de likes, gente. 222 de 225. Y de ahí no ha parado de crecer. Ahora, sabemos que es un peleonero por excelencia. Vamos a ver. Desde arriba, arriba para castigar a Damian Jeff, pero rápidamente. ¡Ey! Garras a Sheamus. ¿Tú te acuerdas el odio? Si mañana aparece Lily. Existe entre estas dos superestrellas. Eso data de años, papá, de años. En el directo de Raw quiero que todos pongan el emoji de payaso. Si mañana aparece Lily. Se baja del camión y ahora castiga con codazos. Me adjudico el emoji de payaso. Solo 20 suscriptores para la meta. Sí, Sheamus consigue aquí ganar y es 4 veces campeón de los Estados Unidos. Si lo hace Jeff, sería 2 veces. Mira, mira, mira. Y sigue el ataque de Jeff Hardy. Y Damian Priest no está. ¡Oh! Bala de cañón de Damian Priest afuera del ring. Buena. Le cayó el super machetazo a los dos. Cortesía esa movilidad me encanta cuando lanza su cuerpo. Estamos a nada de tener a la diosa, gente. Perfecto. Siempre lo hacemos hacia dentro del ring, pero esta vez, mira, se innovó. Sí. Si mañana veo a Alexa normal, me muero. A mí también me va a dar un paro cardíaco si llego a ver esa. Es que no se un individuo muy sensato en lo que hace. Además, va directo al grano en la acción. Ha crecido tanto frente a nosotros. Impacto con el codo de esquina a esquina sobre Hardy. Y ahora en otra esquina el castigo en el pecho para Sheamus. Enemigos en ambas esquinas y se encarga de ellos. Y ahora castigo brutal de espaldas contra la lona. Flecha rota. Jeff Hardy en problemas, la cuenta en dos y aparece el golpe en la espalda de Damian, cortesía de Sheamus. Y ahora antebrazo para el campeón. Es así como consigue que su nombre viva para siempre. Está enfrentado a dos hombres que tienen una larga carrera, maravillosa carrera, con grandes campeonatos en el ring. Preparaba el ataque, pero lo saca Sheamus de Rina. Prince ahora intercambian metrallazos, se quema ropa afuera. Venía la patada giratoria, lo cargan a Damian. Se lo coloca Sheamus sobre el hombro. Cuidado, y la manda de cara contra el pose a Prince. Arro, mi niño. Así lo cargó como un bebé. Y lo puso a dormir como un bebé también. Ay, ay, ay. Otra vez se limpió el camino para el guerrero. Pero ataca Jeff Hardy. Doble marronazo en la espalda y más golpes de antebrazo. Ahora Sheamus que reacciona ahora y está levantando con garra y una especie de urinaje, pero es quebradora porque le deja caer la espalda sobre su rodilla Sheamus a Jeff Hardy. Me parece que por derecho, repito, esto debió ser mano a mano, pero aquí el más peligroso en este momento puede ser Jeff, que es quien tiene menos que perder. Se va a lanzar con todo. WWE sabe de la historia de Sheamus, el que conquistó el título de la empresa en el tiempo más corto, luego de haber hecho su debut. Sheamus está dominando la pelea para los que querían saber. SW, lazo para Hardy. ¿Cómo disfruta aquel WrestleMania cuando le quitó el título a alguien que se estaba besuqueando? Sí. Sheamus está dominando, está maltratando a Jeff y Damian Priest está fuera del ring. Tiene, tú sabes, todas las bases cubiertas. Lógicamente. Ganó Charlotte y mató a Lily. Está contraatacando el carisma. Los resultados están en la pantalla, gente. Ahí los pueden ver. En el pecho para Sheamus. Se impulsa. Lo cargan. Otra vez, sí, 233 likes. Wow. Gracias, gente. Cuidado, Sheamus está concentradísimo.
Me encantó cuando en Extreme Rules, justamente a su albedrío con su compañero Cesaro en lucha por los. Gracias a las casi 160 personas que están aquí en el directo, de verdad se les quiere un montonazo. Justamente de ahí, del 2017. Ah, voy a quitar ya la encuesta, creo que ya es suficiente. 98 votos en la encuesta, muy buen número. Estoy de luto, murió Lily. Yo estoy de pachanga. Codazo. Otro más. 3% Sheamus, 28% Jeff Hardy y 68% Damian Priest. Sin embargo, como ese característico del gran campeón, vuelve rápidamente al ataque y le está dando una probadita de su propio jarabe a Sheamus, pero se gana tremenda guillotina. Por mala persona, eso no le va a funcionar. No le funcionó y Sheamus se lo demostró. Jeff Hardy de la nada. Eso es lo que pasa con una amenaza triple, tú no te puedes confiar. Aquí lo importante no es caerse, papá, sino limpiarse las rodillas y seguir adelante. Y eso es lo que hizo justamente Damian Priest, bravo por él. Bloquea a la derecha, siempre se lo conectan en la cabeza. Lo vuelven a bloquear, le siguen dando duro en la testa. Cruzan a Jeff, rebotan las cuerdas, viene con el cortito, el antebrazo directo en la frente de Sheamus, que se incorpora, lo levantan, sigue eléctrica de frente para el guerrero celta. Le abren a copas, clásico, castigo en una zona delicada en las entrepiernas de Sheamus. Y ahora el remate con la patada rasante en la cara, queda tendido y la plancha no se hace esperar, pero ahí están las rodillas en alto. Sheamus cubriendo, 1-2, salva Jeff Hardy. El universo de WWE está muy agradecido con Jeff Hardy y lo adora, y le encantaría verlo triunfar, sí, lo sabemos. Barredora con poder de jugadora de Jeff Hardy, que le ha atendido Sheamus. Pero si no se ganan títulos, se ganan en la... Vale, gente, lo siento, me estaba distrayendo un poco. Vale. ¿Qué dicen? ¿Qué luchas quedan? Déjame ver. Una, dos, tres. Quiero ver. Una, dos, tres. Quedan dos. La de Becky Lynch y la de Roman. Y se acaba. ¡Ah! Susurro del viento. ¡Doble! ¡Bien, Jeff! ¡Bien! Nada. Siguen con vida todos. Mira, todos merecen ser campeones. Pero si tengo que ser honesto, yo creo que Sheamus lo merece más porque él fue el que le quitaron el título. Sin embargo, pienso que Priest siendo campeón sería maravilloso para Puerto Rico y Jeff reversaría sus laureles. Mira eso. ¿Cómo abre el compás? Jeff Hardy. Casi captura el campeonato de los Estados Unidos. Ahora qué tremendo par de patadas en la cara. Ahora Sheamus y viene más. Hay más. No, patada en la zona abdominal y arruinan las intenciones de Jeff Hardy. No toquen la puerta que no hay nadie en casa, nadie les va a abrir. Para ataque, el guerrero celta, cuidado, peligro. Vamos a Alabama. Parece que intenta el bombazo a Alabama y lo consigue. ¡Qué acordeonazo, sonó tango! Encima la cobertura, uno. ¡Ah! Se le cayó la máscara a Sheamus, así que no va a tener excusa de nada. Vale, Sheamus está haciendo el trébol a Jeff Hardy. ¡Ah, qué dolor! ¡Ah! Trébol. No aparece Damian Priest. ¿No está? Dios mío, yo espero que se cuide la cara. Yo espero que se cuide la cara porque ahora justamente viene una puerta para entrar. No es escapatoria, está muy lejos de las cuerdas, Jeff Hardy. Sí, Carlos, pero es que no logra la movida completa Sheamus. ¡Wow! Pero no, Jeff Hardy sigue soportando la tortura, no se rinde todavía. Tiene que aprovechar el momento Sheamus que Damian Priest no está por ninguna parte en el panorama. Y está arrastrándose con el peso del cuerpo del guerrero celta y la tortura encima y llega a la cuerda, pero aumenta la presión, no. No, aquí no hay descalificación. Ya llegó Damian. Llegó Damian Priest. Y ahora aprovecha el momento Priest, tremenda la presión a la mandíbula. En ese candado para Sheamus. Oye, pero qué injusto, otra vez a la cara. Engancha el abdomen de Damian. 100,000 likes. Antebrazo a la mandíbula para Sheamus. Termina de espaldas en la esquina. Arremete Priest. Catapulta de bandera. Se protege Priest. Se aparta del peligro. ¡Qué pasada en toda la cara para Sheamus! Por encima de la cuerda número 3. Y ahora viene la movida. Ruido blanco. Detuvieron en pleno vuelo. Ruido blanco enorme. Salva. Haz el salve, Jeff. Twist of Fate. ¡Bam! ¡Twist of Stoner! El giro del destino, pero se sale del ring Sheamus. Patada, bloquea la maniobra. Damian Priest empuja a Jeff Hardy. Vamos sin respeto. ¡Hit the light! ¡No! Lo puede hacer, no. Se lo bloquearon. Bien, Jeff. Buen bloqueo. Buen bloqueo, Jeff. ¡No! ¡Twist of Fate! Ahora sí. El giro.
Tremenda variante explosiva de giro del destino. Dios mío, le va a quitar el título a Damian Priest. Y mira que lo idolatra. Bueno, dice que es un gran. Un premio a su tenacidad, a su resistencia, a su gran capacidad para Jeff Hardy aquí. Viene buscando el campeonato de Estados Unidos. ¡No, Sheamus, no! ¡Hijo de P! Dejaron sin ver la poesía en movimiento. Sheamus en punto. ¡Bú, Sheamus! ¡Bú! ¿Por qué lo abuchea? Si está en un combate limpio. Él lo está haciendo todo correctamente. Muy contento con lo que ha hecho Sheamus ahora, que vino despejado. Viene desde la cima. ¡Ah! ¡Oye! Anticipadamente. Super rodillosa, brutal para Priest. Aquí puede ganar el título de vuelta. Sheamus, 1-2. Se estuvo burlando de Jeff. ¡Qué hijo de puya, Sheamus! Le voy a buscar el clip porque está muy chistoso. ¡Ah, qué diabólico, Sheamus! ¡Qué diabólico, Sheamus! Sigue perdiendo tiempo. ¿Qué le pasa a Jeff? Al guerrero celta, un hombre que sabe tanto. Lo que vamos, Jeff, tú puedes. Se está demorando demasiado. 2:40. Tratando de irritar demasiado al público, esto le puede salir caro. Se siente muy confiado. Se aparta de Brock Kick Damian, ahí viene Priest. Lo bloquean con un par de patadas, lo mandan a la lona nuevamente. Y ahora miren la fuerza de los abdominales encima para encaramarse nuevamente en la esquina superior. Nah, qué bestia Sheamus, qué bestia Sheamus, la verdad. ¿Qué les pasa? Aquí hay para más. Tengo esto bajo control, pero aparece la garra de Priest. Aparece la garra de Damian Priest. ¿Todo lo que sube? Y toma. Qué super garra de ultratumba le acaba de hacer Damian Priest. ¡Oh! ¡Jeff acaba de hacer el salve con un swap tom bom! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos a ver. Bien, vale, voy a buscar acá. Lógicamente tú puedes idolatrar a alguien en la industria, pero en la defensa de tu título tienes que olvidarte de eso. El respeto humano lo deja atrás, afuera, no lo traes al ring. Miren cómo cubría Priest buscando retener el campeonato de Estados Unidos, pero de la nada aparecía Jeff Hardy y la cuenta ya iba por dos. Bueno, y quedamos en cero. Y ahora, aquí está, gente. Vale, esto merece que lo vean. Vale, lo que les voy a enseñar se merece un gran like y una gran suscripción, ¿ok? ¡Boom! ¡Wow! ¡Qué bonita! Y no se ha dado cuenta que creo que Sheamus está atrás y puede comer los dulces. Así es. ¡Viene! ¡Oh! ¡Oh, va a ganar Jeff! ¡Casi gana Jeff! Increíblemente. Por mala gente. Y miren ahora ataca Jeff. Sheamus 1-2 y se defiende con la pierna. Dropkick. Dropkick. Dropkick en la cara para Jeff Hardy que termina. Sheamus. Afuera ring. Aprovecha Damien encima. Mal ataque cubriendo Sheamus 1-2 y retiene el campeonato. En serio, en un pay-per-view vas a retener tu campeonato por medio de un paquetito. ¡Un paquetito! Yanuel, muchas gracias por suscribirte, amigo. ¡Un paquetito! ¿En serio? Ah, no me gusta. Me agrada que haya ganado Damian Priest. Sí. Pero, hombre. Paquetito. Un paquetito. Un par de leyendas, futuros miembros del Salón de la Fama, sino que lo hizo en una amenaza triple. Un riesgo absoluto para el titular en este tipo de combate, por razones obvias ya recalcadas. Y la verdad que con una serie de brokies estuvo muy, muy cerca de recuperar. Un paquetito. Nah, un paquetito no, por favor no, por favor no. Seguir celebrando, ser el dueño del título de Estados Unidos. Buena pelea, no estuvo mal, no estuvo mal. Me gustó. Sheamus está bien encachimbado. Sí, yo sé, por un paquetito. No me gusta. Eso sí no me gusta, la verdad. Ah, bueno. Mira eso. ¡Hostia! ¡Estamos a 9! ¡Estamos a 9 de llegar a la meta! Ahora sí, sigue siendo campeón. Puede seguir idolatrando a Jeff Hardy. ¿Ahora qué va a hacer Sheamus para volver a colarse en la fotografía del título de los Estados Unidos? Bueno. Buena esa, defendiendo a New York y Puerto Rico. Bueno, espero que llegue a Puerto Rico siendo campeón. Mañana en Raw, no defendiendo.
definas el título. Oh. Olvídate del reto abierto, muchachos. Lo está haciendo bien. Que es un campeón valiente, aguerrido. Quiero que llegue a propósito. Feliz cumpleaños. Happy birthday para Damian Priest. Bobby, you're a lost old damn man. And I'm going to help you find it. You think I hide Bobby, te volviste loco. Voy a volver a dejarte que encuentres. Ay, gente. Cordura. Yo no me. Ah, estoy feliz. De nadie, nah. Oh, me no lo puedo creer. ¿Sabes qué? Es mejor que tu trasero se prepare cuando yo esté en el ring. El lunes por la noche, eso es mañana, a las 8 p.m. en punto. Con mi campeonato de WWE. Tu trasero, espero que esté listo. Tremenda noticia mañana en Raw. WWE fanáticos pueden ganar a los grandes con DraftKings, una parte de la acción, y pueden ganarse también una porción de $10,000 en premios en el pool gratis de WWE. Pueden utilizar el código WWE y jugar gratis esta noche. Ah, pongamos musiquiña, musiquiña mientras esperamos la próxima peleriña. Vale, gente, ¿qué les ha parecido el pay-per-view? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué pelea les ha gustado más? Los leo. Mañana habrá pelea por el título. Creo que sí, por el campeonato de WWE, creo yo. Fernando Pérez dice un show regular. Abner, saludos a Honduras. Argenis le da un 8 de 10. Oxidmerca dice Extreme Rules, pero de sueño. En ese sentido estoy de acuerdo. Carmel igual Eva Marie. Lo de Alexa Bliss versus Charlotte Flair, saludame, soy de Argentina. Saludos, Amelia, gracias por estar acá en el directo. 9 de 10 dice Free o WWE. Alexa Bliss y Charlotte fue interesante. Sí, estuvo interesante más que todo por el resultado, por el outcome, por la parte de Lily. Ahí he visto un par de teorías. Creo que viene la pelea de Bianca. Soy de Guatemala. Saludos, Melvin. Saludame. Saludos, Diego. No, anuncio, no. Sí. Viene la pelea de Bianca Belair versus Becky Lynch. Aquí está. Vale, esta es la pregunta que quiero hacerle al chat. ¿Qué creen? Pero así, o sea, denme su opinión. O sea, ¿qué es lo que realmente piensan? ¿Qué significa el que Charlotte Flair... ¿Qué significa el que Charlotte Flair haya destrozado a Lily? O sea, ¿qué va a suceder mañana? ¿Vamos a ver a Alexa Bliss normal? Vamos a ver a una Alexa Bliss como perdida en cuanto a identidad, que va a andar como toda de no sé quién soy, dónde estoy. ¿Será que vuelve la diosa? ¿Será que mañana va a regresar Lily por arte de magia y va a decir, jaja, Charlotte, esa era una Lily falsa, y traiga la Lily verdadera? O... leí la opinión de alguien que decía que Lily se... Alexa se podría transformar en Lily. ¿Qué creen que suceda? O sea, ¿qué opinan ustedes? O sea, los quisiera leer, porque yo obviamente vieron mi reacción y yo dije, va a venir la diosa 100%, pero no sé, tal vez ocurra otra cosa, tal vez ustedes tengan otra idea. Los leo ahorita, gente. Voy a empezar con los que están más arriba. Vamos a ver.
Mañana aparece cocinada Lily. Mañana aparece Lolo, el esposo de Lily. Se va a vengar Alexa, dicen. Vortex, ¿cuán buena fue la lucha de Jeff, Sheamus y Demian? La lucha de no fue pelea de mesas, fue una pelea tradicional. Estuvo ok, estuvo bien, estuvo bien. Va a aparecer otra Lily, capaz vuelve a la normalidad. Alexa resucita. Yo soy chileno, dice Aldo. Pues gracias por estar por aquí, conche su madre. La diosa. Me imagino que viene la diosa o traumatizada. A mí se me hace, no sé por qué, que va a venir Alexa traumatizada. No sé, es que... wow, deshacerse tan llamémoslo, tan repentino del personaje de Lily. Me parecería un poco odd, un poco raro. Yo creo que va a venir una etapa de falta de identidad de Alexa. Como que no sabe quién es. ¿Qué se me hace? Pero me gusta lo que dice Daniel Cuentas. Lily ya debe desaparecer, yo estoy de acuerdo. 8 de 10 el show, dicen. Te dije que iba a perder, era muy obvio. Y no te alegres por lo de Lily. Ya va a renacer de sus cenizas como el Undertaker y volverá más fuerte. Ah, ojalá que no, ojalá que no. Vortex celebra, yo estoy de luto por la derrota de Alexa. Nah, a mí la verdad, cuando vi a Lily fue como que wow, o sea, se me olvidó completamente la derrota de Alexa. Yo quiero que regrese la diosa Alexa Bliss de nuevo. Alexa va a volver con un nuevo personaje y con una muñeca, por favor no. Mañana aparece Lily cocinada. Vince cree que quiere una Lynch versus Flair. Yo también creo lo mismo. Saludos, Juan David. O sea, vuelve una Alexa más loca. Puede ser. No creo que Alexa Bliss regrese con su antiguo personaje. Yo también tengo un poco de dudas. Tengo un poco de dudas realmente. Vamos a ver mañana. Va a estar interesante, bro. Alexa vuelve normalmente. Pero puede regresar porque esta Alexa aburre. Este es Normal Rules, dicen. Vortex, disculpa por llegar tarde. Siempre veo tu directo. No pasa nada, Henry. Lo importante es que estés por acá. Yo voy a ser un hater de Alexa Bliss si Lily regresa mañana. Por favor, no. Aparece Lily y usan como excusa el tengo poderes y soy inmortal. ¡No! ¡No! Si ocurre eso, me corto. ¡No! No, ojalá no. No, por favor, no. Por favor, no. Me imagino que harán un cambio y regresa la diosa o cuando viene a ver aparece Lily de la nada. Loca. Se pondrá loca, dicen. Paul López, muchas gracias por suscribirte, amigo. Gracias por estar aquí apoyando el directo. Sasha. Family friendly rules. Es cierto. Saludame, bro. Saludos, Marco. Ganó Damian Priest. Damian Priest está en el directo. Ahí puedes ver los resultados. La Alexa de antes. ¿Qué harán con Bolton Reigns si pierde? Tengo miedo que Alexa vuelva como la diosa y no sea relevante. Pff, hombre, sí tiene que ser relevante. Eso espero. Saludos, Juan. Alexa se venga, dicen. No, sea hater. No. ¡Ole! ¡Ole, Becky! Una ropa blanca. Jamás había visto a Becky de blanca. Qué asco ese Vince McMahon arruinando a las jóvenes promesas de WWE. Charlotte y Lily. Si Lily sale mañana, me quito la ropa. Ok, no. Alexa está 100% endemoniada. Pone foto, ya la pongo, gente. Pero les voy a poner la encuesta. ¿Quién gana? Ya les pongo la foto, gente. Tranquilos.
Vale, ya saben que se pueden suscribir, gente. Me ayudarían bastante para lograr llegar a la meta. Al igual que dejen su buen me gusta en el directo para que se siga compartiendo. No. Vale, aquí está la foto. Buah, se ve bien, se ve bien. Vean ahí a Becky. Ahí está el hombre de blanco. El hombre de blanco. Y la oponente de Dublín, Irlanda. Ella es la campeona de SmackDown. Disfruten, disfruten. Está aquí el hombre con nosotros. Bueno, veo al público dividido con sus cartelones, algunos apoyando a la superlativa y otros al hombre. Oh, estoy escuchando una especie de parcialización del público. Mira, mi colega Michael Cohen estaba repitiendo el dato de que en efecto no sudó ni siquiera en 26 segundos. ¿Qué va a pasar en esta defensa titular? ¿Cómo va a resultar lo que haga en el ring? Becky Lynch, ¿podrá defender el título? ¿Saldrá del campeonato en su poder esa noche? Oye, ahora están aplaudiendo a la otra contrincante. Digo, el público está dividido. Eso no le importa a Becky. Oh, vamos para allá otra vez. Bianca Belair, estelarista, WrestleMania 37. Ahora me gustó lo que le dijo a Becky. Que ella había conquistado el triunfo en Royal Rumble y ser estelarista en WrestleMania 37 en un cuarto del tiempo que había tomado Becky. La manera como la carga buscando el KO y se salva por un pelito Becky Lynch. Oye, no sé cuánto ha pasado, pero creo que iba a ser una venganza bastante ideal para la señorita Belair. Al principio vimos como un amago del maltrato del hombre por parte de Becky Lynch, pero fue mucho más rápida que ella, Bianca Belair. Bueno, esta vez no la van a agarrar de mango bajito otra vez. El mango está verde esta vez. Vale, saludos a Costa Rica y a Guatemala. Los vi por ahí en el chat. Quiero ver a Bianca. Venga, voy a buscar una foto de Bianca y la pongo. Ey, aquí Vortex, le da gusto a todos. ¿Quieren ver a Bianca? Vale, ya les busco a Bianca. Sí, como dicen, la superlativa dominando con fuerte candado. Es posible que mucha gente pueda pensar que a nivel atlético Bianca Belair llevaría la diferencia. Sin embargo, la experiencia y la sabiduría en el ring obviamente está del lado de Becky Lynch. Arrolladora, Bianca. Público muy dividido. Público muy dividido en Columbus, Ohio. Una atmósfera caliente aquí en Nationwide Arena. Pasa por encima de la trampa Bianca. Bien, Becky. Bien, ha hecho la tarea. Contra la lona y viene buscando la palanca al brazo. ¿Te acuerdas de la desarmadora? Y la llevan de espaldas a la lona y Becky recibe la cuenta de dos. Jesús, arrodillazo de inmediato para Bianca Belair en el abdomen. A nivel atlético no hay nada que Bianca Belair no pueda hacer en el ring y eso lo ha demostrado justamente desde WrestleMania cuando se lució con la jefa. Se planta firme Bianca Belair. Bianca Belair tuvo el campeonato de SmackDown por 133 días hasta que la sorprendieron en SummerSlam. Y ahora está castigando brutalmente contra la esquina y contra las cuerdas a la campeona. Brutal impacto contra lona. Ah, creí que iba a ser otra cosa, Bianca. Lo siento. Bien, le hizo una planchita normalita. Está bien. Mira, me encantó la plancha con su buen despliegue, abriendo las piernas en el aire. Bien, bonito. Miren eso. No hay nada que hacer. Demasiada atleta para Becky Lynch. Becky Lynch tiene que más. Tiene que recurrir a lo mejor. Vale. Voy a quitar ya la encuesta, gente. Creo que ya le di bastante tiempo. 100. 100 votaron. Vamos a ver cómo está. Están diciendo Let's go Becky y ST. Let's go Becky y ST. ¡Hostia! ¡Órale! Está muy, muy socada la encuesta. Solo un 54% Becky. Hostia, vamos a ver qué pasa. Bésame el trasero, le está diciendo Bianca a Becky. Juegos mentales. Y mira cómo vuela por encima. Wow. Hostia, Kika. Bros. Ey, seamos realistas. Bianca es una bestia. Yo sé que a algunos no les agrada a Bianca, pero wow. La tipa es extremadamente atlética. ¿Sabes qué? Yo tengo un plan, Michael Cole. Es bestia. Bianca es bestia, gente.
Becky Lynch con Michael Cole. Pero Michael, claro, no dijo absolutamente nada, está dolida, está frustrada. Por favor, es tan indiscreto que la tenía ahí a la campeona y él sigue hablando cosas de ella. Bueno, él está diciendo lo mismo que hemos estado diciendo nosotros, que será mejor que traiga un buen plan aquí a esta lucha para defender el título. A mí no me metas en esa comparsa, yo no dije eso. ¿Sí? No, no, yo dije que es una mujer inteligente. Que tenía que recurrir. Vale, ¿quieren video? Vortex se los cumple, pero sean rápidos. ¡Boom! Ey, solo eso los puedo mostrar, lo siento. Brutal, super desocupadora voladora que le ha tendido a Bianca encima, Becky, 1-2. Yo creo que también este combate es muy importante para que el universo pueda ver realmente todo lo que Becky Lynch va a traer nuevamente a la industria. Es una gran... Así es, Marco, lo que tú dices es correcto. ¿Cuántas luchas para que pelee Roman Reigns después de esta? Después de esta pelea, va Roman Reigns. ¿Quién ganó también la lucha femenina de Royal Rumble 2019? Los resultados están ahí, están en la pantalla. Yo soy la mejor, dice Becky. I'm the best. Una de las damas más importantes en la evolución de la división femenina en WWE, no hay duda, es Becky Lynch. Mira qué nivel tienen que estas dos mujeres han conseguido en la industria. Y es interesante saber que ninguna vino de NXT habiendo sido campeona de esa marca. Y mira lo que han logrado. Ustedes ven que el mundo es así. A veces no son buenos días, pero... No, Nelson. Si tienes tu norte claro, esta es la última pelea. Preparan a Bianca, machetazo de pierna para ella, rapidísima. Becky Lynch va al ataque con la sabiduría y con el pecho para Belair. Bueno, se siente confiada y no necesariamente eso es bueno en este momento. Le leyeron el telegrama y se castiga el coxis de Becky Lynch. Y esa movida siempre la hace con mucho... Sí, con buen éxito, pero aquí ya está preparada para ella. Bianca, Bianca la levanta, se la coloca sobre el hombro derecho, peligro para Becky Lynch. No. Cuidado, cuidado. Otra vez le jalan por la cola de caballo encima. Pero Becky intenta la cuenta de tres. Se defiende de alguna manera apartándola de su cuerpo. Bianca Belair, que está dolorida. Le van a arrancar el cuero cabelludo. Yo sé que la trenza es su estilo y le queda muy bien. El universo obviamente adora esa figura de Bianca. Pero va a tener que cortarse el cabello, Carlos. Porque esa trenza siempre la agarran de mango bajito. Siempre la usa. Poderoso el antebrazo en el porte de Bianca. Soy del Salvador, Amelia. Motivo para atacar. A propósito, ¿dónde está Sasha Banks? Honestamente no tengo ni idea. Becky está dominando la pelea de momento, gente. En mi Discord, en la descripción tienes mi Discord, ahí puedes encontrar la forma como verlo. Adquirir una posición más agresiva y de atacar a Charlotte Flair, el nombre de El Hombre. Wow, sí. En Hell in a Cell. Rompe quijada, sorprende a Becky Lynch. Violentamente va el ataque, le hicieron fallar. Vale, no pasa nada, no pasa nada, Gabriela, eres moderadora. Si sientes que ameritaba bloqueo, está bien, no pasa nada. Bianca se lastima, patada para ella, en la zona media, patada giratoria en el abdomen. Suplidora o suplexer usado para Bianca. La cobertura rapidísima, 1-2 y se zafa Belair. Obviamente el nivel de Bianca es otro. Becky no la conoce realmente. Lo que pasó, ustedes vieron, cuando le quitó el título fue algo casi insignificante para todo lo que puede traer Bianca Belair, una contienda, y ahora la está conociendo Becky aquí en Extreme Rules. Becky Lynch con Charlotte Flair. Vale, estoy tratando de buscarle si les encuentro alguna imagen o algo. Pero no, solo tengo esta foto de Becky. Para los que quieren ver de más cerca la ropa de Becky, aquí está la foto. De momento Becky está teniendo el control de la pelea, pero Bianca está tratando de zafarse de la llave de rendición de Becky. Está bastante dividida la fanaticada, muy dividida. ¡Hostia! Viene suplex. ¡Buah! ¡Qué poderío el de Bianca! ¡Qué bestia Bianca, gente! El recorrido del cuerpo de Becky fue completo, casi 360 grados por encima. Solo quiero que el cabeza de la mesa gane. Es muy fácil cuando tienes la oportunidad de aplicar un suplex y tu oponente está parado. Si quieres ver la pelea, pues tienes que ir a Discord. No hay otra forma como la puedas ver. Qué buen traje tiene. La verdad sí, me gusta este traje en blanco. No muchos luchadores se atreven a usar ropa blanca.
Carmela usó ropa blanca ahora, pero siento que Becky le queda mucho mejor. Carrera con vallas, también a nivel universitario. Se destacó sobre todo en la Universidad de Tennessee, al igual que en la de Carolina. Vale, empieza el momentum de Bianca. Para Becky Lynch, dominando a Bianca. Qué buena que es Bianca Belair. Cruzan a Belair, la mandan a la esquina, frena, viene hacia atrás, evita la arremetida, otro salto hacia atrás. Recibe a Becky, la gira, la domina, la tiene, toma suplex, encima de ella otra vez. Hay más. Le va a repetir la dosis. Y... ¡Hostia! ¡Doble suplex! ¡Doble suplex! ¡Wow! ¡Wow! Bianca es pro, gente. Nah, no sé. La verdad no entiendo por qué. He visto que en la comunidad hispana Bianca tiene bastante haters y no entiendo por qué. Bianca es chingona. Se zafó en el último. Le está jalando el pelo. Oh, cornada. Tú. Bueno, amigos, esta es Becky Lynch. El hombre Becky Lynch o el jefe trivial es mejor el jefe trivial Roman Reigns, dicen. Alguien bloquea al men que está spameando con Sasha. Pero hablando de fuerza, ¿quién tiene más fuerza, amigos? Para todos los que quieren que gane Bulton Man Reigns, yo creo que más bien deberían despedirse de su horrendo reinado porque Demon Valor está más fuerte que nunca. Vamos a ver, 264 me gusta, muchas gracias, gente. Vamos a la siguiente meta, vamos a ver si logramos llegar a 300. Plancha cruzada, pero la invierte Bianca y ahora ya carga Becky como si nada. Dios mío. Mira, como si fuese una bebé. Dios mío. Cruzado. Suplidora, papá. Mamá. Encima Bianca dominando, buscando. ¡Hostia! Bianca casi gana, pero no se dio cuenta que Becky le había puesto la pata en la cuerda. Le enganchó el brazo para que con ese brazo no pudiera enganchar la cuerda. Sin duda, eso lo dijiste. Bianca, muy buena luchadora. Nomás le faltan las promos. Yo creo que sí, por ahí van las cosas. Who's winning? Hermoso. Y después, la consecuencia de Bianca fue bastante favorable, pero la right now, Bianca. Ahorita Bianca va ganando. 5 le doy, dicen. Bayer está en el mejor momento de su carrera dentro de WWE. Deberían de darle reinado al fin y al cabo a Roman le van a dar un reinado por año fijo. Ataque aéreo. A continuación por parte de Becky Lynch aparentemente, pero ahí está Bianca encaramándose en las cuerdas también. La madrugó. La mujer que se ganó la oportunidad en un combate fatal de cuatro esquinas para esta noche. Ataca a Bianca. Tremendo antebrazo a la mandíbula de Bex. Y aunque lo dije rapidito, lo digo con intención. Fatal de cuatro esquinas ganó. ¡Ostras! ¡Pres militar! ¿Cuándo no? Press militar de Bianca. Impresionante. Nah, se bajó. Se bajó Becky. Se baja del camión Becky Lynch. Contraataca, domina, toca de espalda. ¡No! Ya de rendición. La clásica. Nah, llegó. Llegó a la cuerda. Ya volví, dice José. Gracias por estar acá. ¿Te imaginas que vuelva Brock Lesnar y ataque a Roman Reigns? Yo lo dije en mis predicciones. Vamos a ver si sucede. Pero yo lo dije en el video. De agresividad de parte y parte. Una lucha absolutamente frenética hasta el momento. Está buena la pelea. De este nivel, de este calibre y de vamos a buscar fotillo, gente. No se puede esperar nada diferente. Otra vez ataca. Su cola de caballo, Becky Lynch. Esto va a utilizar toda su fuerza, Bianca. Y ahora ella ala y saca violentamente fuera del ring a Becky Lynch. Cuidado afuera. Vaya el lazo, Becky le hicieron fallar. La engancha a Bianca. No, Bianca es la prepara. No. Y peligro. Gira el tiempo, Becky Lynch. La acaban de estrellar en la escalera metálica, Bianca. Sí, va a disparar Bianca, pero mira, le sale el tiro por la culata. Sí. Y bien feo. Parecía que le iba a ir mal a Becky al principio y ahora... Busca retener el campeonato de SmackDown con ataque aéreo Becky Lynch. No suena. Leg drop desde la tercera cuerda, se acabó. La cobertura 1 a 2. 2. Sigue con vida Bianca. Nah, no iba a ganar así. Pero estuvo cerca. Invierte rápidamente Becky para que se castigue la retadora número 1.
Bueno, de alguna manera ha sobrevivido Bianca Belair luego de semejante impacto contra el metal afuera. Y ahora otra vez la agarra la trenza y la castiga. La tiene ahí enredada en las sogas. Becky con antebrazo. Y luego sí. Patada y luego machetazo. Lili va a regresar. Checa bien la muñeca y se ve un poco diferente. Nah, ojalá no. Puede ser, pero ojalá que no. ¿A quién le parece que Becky es linda? Bayley está lesionada. Vortex, que ganaron los de New Day, le ganaron a AJ Styles, Omos y Bobby. Creo que ya esta pelea ya se está volviendo algo lenta. Creo que deberían de terminarla ya. Y honestamente no me extraña para nada. Para nada de Bianca Belair. Para nada. Sé la capacidad que tiene. Cualquier femenina es mejor que la tronco de Becky. Lo mejor en este combate reñidísimo, cada una de ellas. Sacando lo mejor a relucir. Creo que Asuka está lesionada, creo yo. En ello ha consistido más que nada el ataque de Becky. Se le escapa la presa a Becky Lynch. Contraataca Bianca Belair. Viene esa vertical como lanza de la bandera. Pero viene el paquetito. Ahora encima, dominando, buscando la palanca al brazo, la consigue Becky Lynch. No, se protege Bianca Belair. Tiene los dedos en las manos unidos. Y esos brazos hay mucha fuerza. Y ahora ya cubre a Becky, la cuenta en dos para Lynch. Utiliza las piernas, viene buscando la palanca otra vez. No. Y se la vuelve a bloquear Bianca encima, le dice que no lo vas a hacer. Y ahora cuidado, levanta a Becky. Qué enorme poder tiene Bianca Belair. La tiene arriba, bombosa, rompe espina. Para Becky encima, Bianca buscando el título, 1-2 y no. Dios mío. Casi gana Bianca. ¿Es esto posible? ¿Tuviste ese forcejeo de esta? Casi gana Bianca. Les estaba mostrando esto. Vale. Pero qué combate, qué regalo para el universo WWE. Definitivamente la que salga con el título es la que lo merecía ganar. Las dos han demostrado que necesitan, merecen y tienen que ser campeonas. ¡Qué batalla encarnizada! Miren eso. Este cuerpo a cuerpo fue brutal. Y encima el peso del cuerpo de Bianca Belair, y de alguna manera logra girar Becky. Es aquí donde Becky puede salirse con la suya, porque el desespero es un arma que ya maneja muy bien y sabe cómo guiarlo. No sé si puede decir lo mismo ahora, Bianca Belair. Becky versus Banks en Crown Jewels. Pero de todas maneras va al ataque con el antebrazo derecho. Con el intento de desarmador y la palanca de brazo le hicieron daño a los tendones y el brazo de Bianca. Bianca otra vez golpeando con el puño derecho en la cara a Becky Lynch. Contraataca Becky Lynch. Es una fiera. Derecha. Una fiera Becky Lynch. Antebrazo en el pecho para Becky Lynch. Y la menela la ayuda. Y luego el antebrazo en la mandíbula para Bianca. A ver quién puede más. Aquí el más mínimo error puede resultar definitivo. Lluvia de antebrazos para Becky Lynch. Se aparta el peligro, pero cuando ataca falla, la enganchan. Toca de espaldas, encima Bianca, 1-2, gira a tiempo Becky, domina, agarra por la truza Bianca se queja, la cuenta por dos. La levanta la Bianca, no pasa nada. Contraataca Bianca. Nada, ya bendición, se acabó. Se logró mover. Y Abraham Vargas, gracias por suscribirte, amigo. Gracias por llegar al Vortex Club. Ya esta pelea ya se está haciendo larga. Hostia, qué bestia. KOD. Le va a hacer el KOD. ¡Sasha! Bueno, Sasha está de regreso. Sasha está de regreso. El título a Bianca Belair lo acaba de hacer Sasha Banks. Qué rodillazo para Bianca. ¿Se acuerdan lo que pasó en WrestleMania 37, familia? Las cosas no quedan impunes. No quedan impunes, no. Y Becky Lynch retiene el oro de alguna manera. Sí. ¿Qué acaso? Pero ya estaba perdida cuando venía el beso de la muerte para ella. Y ahí, Becky, Sasha, un equipo o no, nada. Sasha es una hija de puya, le va a pegar a Becky. Recuerden cuánto le costó a Sasha. Sí, era obvio. Conseguir el título en Hell in a Cell. Oh, te lo dije, va a atacar Sasha. Ella no viene a defender a nadie, ella viene simplemente a buscar el título. Y ahora Bianca va a atacar a Sasha Banks. Bofetada para Bianca.
Muchas gracias por la donación, Gabriela. ¿Cómo? Ah, 20 por haber salido Sasha Banks. Gracias, Sasha. Reaccioné de esta forma porque ustedes saben que yo no soy fan de Sasha, así que me puede valer madre que haya regresado Sasha. Pero bueno, ahí está la foto. Retuvo Becky al final. Bueno, déjenme ver. El mundo no es justo, sin embargo. Así que como la vida no te hace justicia, tienes que hacerla tú misma. Bueno, y recuerda que Sasha y Bianca ganaron el ESPY por su lucha en WrestleMania. Pero aquí acabamos de ver una demostración de odio a nivel personal entre ellas. Sobre todo el deseo de Sasha de volver a estar en la cima. Vean esto, esta demostración aquí. Vean cómo le lleva la bancarrota. Ahí está. Como pueden ver, regresó Sasha Banks. Bueno, ya saben que pues yo no soy fan de Sasha, así que pues es lo que hay, pero bueno, bien por ella o bien por sus fans, asumo, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Están felices con el regreso de Sasha o no? Sasha Banks, yo creo en ti, dicen. ¿Por qué jodidos descalifican la lucha? No que era Extreme Rules, vaya porquería que es WWE. La verdad es cierto, tienes razón. Te doy la razón, crack. Se viene triple amenaza en Crown Jewels. Se confirma, mañana la primera pelea de Raw va a ser Big E contra Bobby Lashley por el campeonato de WWE, gente. Así que ya les advierte Vortex, esa va a ser la primera pelea el día de mañana. Estuvo bueno el regreso de Sasha, pero la lucha esperaba más. Sí, me encanta, dicen. La siguiente lucha es la de Roman Reigns versus Demon Finn Balor. Es correcto, voy a poner la foto ahorita. Ahí está. Ya vamos al evento central, gente. Pay-per-view cortito, ya. En una media hora ya va a haber terminado esto. La jefa de regreso. Ahora al final, ya viene el final. Sasha viene como face. Nah, viene como heel. What the fuck, regreso número 8 millones de Sasha Banks. Impresionante. Nada bueno, perdió a Alexa y regresa Sasha. Qué porquería. Pero murió Lily, así que eso es bueno. Eso es positivo. Gracias, Karen. Vamos, Roman. La bestia va a atacar a Roman. Ahora se viene lo bueno, dicen aquí en el chat. ID Free Fire. No jugamos Free Fire por acá. Chicos, pueden dejar su buen me gusta. Vamos a ver si llegamos a los 300 likes. Estamos en 279. Estamos en 279. Ya llegamos al evento central. Yo creo que sí logramos llegar a los 300. Y en cuanto a subs, estamos ya nada. Estamos aproximadamente a 20 suscriptores de llegar a la meta del día de hoy. Así que vamos a ver. Para toda la gente que está en el directo y no se ha suscrito al canal, ni ha dejado su buen me gusta, por favor háganlo. Es completamente gratis y me ayudaría a seguir creciendo en esta comunidad. Vamos a arreglar esto. Vale. Esto está mal. Es aquí. Bien. Vale. Le voy a dejar musiquita y me voy a callar un mes.
Finn Balor está haciendo la entrada, gente, así que no les puedo poner la música porque no vaya a ser, no vaya a ser que me vayan a dar copyright o algo así por el estilo, así que sí, Finn Balor está haciendo la entrada. Quiero ver si le puedo poner música. No puede ser controlado. Ah, no, no, están hablando. Así que ahí les dejo el sonido por si lo quieren escuchar. No le teme a ningún hombre, a ninguna bestia, a ningún demonio. Pero todos ellos le temen a Roman Reigns. Roman will see. Roman verá eso. El fuego que arde dentro de mí. El demonio a lo extremo en Extreme Rules contra el linaje. Arde mucho más brillante que todos los fuegos que arden a mi alrededor. At Extreme Rules. En Extreme Rules. Donde todo es legal y cualquier cosa puede suceder. Verán el rostro del demonio. Vale, pongamos la encuesta de una vez. Creo que Roman Reigns va a ser su entrada más larga del Undertaker. The following is a Universal Championship. Es una lucha con reglas extremas por el campeonato universal. Todo puede pasar. No hay conteo fuera ni rendición. Evento central, gente. Ya llegamos al final del pay-per-view. Así que ya casi termina esta onda. Llevamos 2 horas y media. 2 horas y media de directo. Faltan aproximadamente unos 25 minutitos más. El demonio. ¡Hostia! Ha llamado a Finn Balor. ¡Qué raro! Roman Reigns va a empezar. Pero usualmente los campeones son los que entran de último. Ahorita está haciendo Roman su entrada, así que es preferible quitar la música de fondo. Y va sin los Usos. Solo es Roman con Paul Heyman. Vale, alguien me dice que vea el Twitter de Bray Wyatt. ¿Qué puso Bray Wyatt? ¿Qué puso Braycito Wyattcito? Nah, eso ya lo había visto, crack. Creí que era otra cosa. Eso ya lo había visto. Pero gracias por avisarme. Pero ya lo había visto. Era una foto, ya se las voy a compartir, tranquilos. Tranquilos, ya se las comparto. Solo déjenme chequear si Alexa ha puesto algo. No. Ey, ¿saben algo chistoso de este día? Hoy varias personalidades de la lucha libre están cumpliendo años. Uno de ellos es Buddy Murphy. Buddy Murphy está cumpliendo años. Asuka está cumpliendo años. Brandi Lauren está cumpliendo años. Y Fallback está cumpliendo años también. Hostia, 26 de septiembre. Varios luchadores cumplen años. Gran fecha. Ya les voy a compartir la foto de Bray Wyatt. Creo que no significa mayor cosa, pero ya se las comparto.
Vale, déjenme ver. Sigue la entrada de Roman Reigns. Ya saben que las entradas de Roman Reigns son más largas que las del Undertaker, así que tranquilitos. Esto es lo que había puesto Bray Wyatt. Ahí me dicen qué significa. Sé que está Daniel Bryan, están los Usos, está Brody Lee, está Eric Rowan y está él. Entiendo que los de en medio pues es Bray Wyatt y Daniel Bryan. Sabemos que Daniel Bryan ahora está en AEW. No sé, pero esto lo compartió hace como unas 3 horas Bray. Así que, ¿será que alguien de ustedes tiene el significado? Con la entrada de Roman Reigns me estoy quedando dormida. En este momento, que siempre han habido muchos, pero cada vez están más confusos para él, cada vez puede ser más álgido para él. ¡Va el demonio! Algo como esto, un demonio con el que él no contaba. ¡293 likes! Vale, va la entrada, quito la música por cualquier cosa. Y les pongo rocón. Además, uy, es cierto. No, no les estaba diciendo mayor cosa. Gracias, acabo de ver el chat. Tenía el micrófono en mute. Les estaba compartiendo fotos de Finn Balor nada más. Eso es lo que les estaba diciendo. Cosa que generó rivalidad entre ellos porque nunca le ofreció una lucha por el título. Que Samoa dijo, por eso estuve cerca de Así que ya llegamos al evento central, gente. La última pelea, la última pelea. Pelea extrema. Lo cual significa que muy probablemente esta pelea vaya a ser larga. Muy probablemente esta pelea vaya a ser bastante larga. Yo calculo unos 20 minutos de pelea. Se me hace a mí que va a durar esto. Vale, empieza.
Toma de hombros, acaban de mandar a la chingada a Finn Balor. Algo chistoso, pero digamos algo que hay que tener en cuenta es que hay humo. Hay humo en la arena. Bastante raro, bueno, asumo que es otro poder que tiene Finn Balor, así como Alexa puede controlar la mente. En el ambiente hay humo. Hay humo. Tal cual. Otro puntapié. Oh, viene el antebrazo poderoso de Reigns ahora a la mandíbula del demonio, que se incorpora como si nada. Otro tremendo golpe y va al ataque del demonio. Toma antebrazo. Ahora, va a ser media hora, dicen. Y vuelve a atacar el demonio. Toma, y toma, chao, me y voy, Vortex. Tengo demasiado sueño. No pasa nada, Diego. Gracias por haber estado aquí casi que durante 3 horas casi. Gracias, de verdad. Se le ha encaramado Demon Finn Balor a Roman Reigns. Le están ampliando las fosas nasales a Roman Reigns. Le están ampliando la boca. Roman Reigns apesta, Finn Balor está bien, dicen por acá en el directo. Amigos, eso se trata. Mucho más salvaje que ningún otro es el demonio. Patada, otra más a la pierna de Roman. A esto justamente es lo que yo me refería. Wow, uppercut que sopapo para el demonio. Claro, tiene que hacerlo, tiene que hacerlo. Tiene que volverse animal porque está frente a un animal. Así logra cierta apertura. Roman Reigns vuelve al ataque cargando al demonio. Peligro. Zambullida Samoana clásica. Encima Rollins, cobertura, enganche. Me voy a cenar. Excelente. Yo ni siquiera he cenado. No están los Usos, no. Los Usos no están, pero se me hacen que van a llegar dentro de poco. Espero que gane el jefe de la mesa. Creo que voy a quitar ya la encuesta. Creo que ya es suficiente. 144 votos. 57% Roman Reigns. 43% Demon Finn Balor. En pie, pero lo castigan rápidamente en la zona media. Suplex para el demonio. Lo cubre Roman. La cuenta 2. Hay dos palabras que obviamente van a hacer que este combate se Vortex. Roman tiene el guante rojo. Sí, Roman Reigns tiene el guante rojo. Lo lleva utilizando bastantes veces ya. Soy boca de jarro. Sí, acaba de agarrar un palo de kendo. Roman. Era un ingrediente muy importante. La única pelea extrema de la noche. Se arma el campeón universal. Se le desapareció. ¿Pero dónde está el demonio? ¡Oh! ¡Allá está! Al otro lado. ¡Finn Balor acaba de agarrar un mega palote! ¡Acaba de agarrar un palo de kendo triple! ¡Ya les voy a conseguir foto! ¡Qué pedo! ¿A quién atacó Sasha? Sasha atacó a Bianca y luego atacó a Becky Lynch. Bachetazo para Roman. Obviamente, tiene que hacer lo que sea porque ya él sabe que Finn no logró hacer 301 likes. Bueno, gente, logramos superar la meta de likes en este directo. Así que muchas gracias de verdad. Lo aparta del rincón y lo mete ahora contra él. Bien hecho, solo nos falta superar la meta de suscriptores. Que nos faltan unos 15 para llegar a la meta. Vamos a ver si lo logramos. Se va Raw. Yo creo que eso podría significar. Yo eso es lo que entiendo. Y se demoró mucho hablando con la gente. Y cae en la trampa del demonio. Prácticamente sobre la misma falda del ring. O dentro de ella está siendo castigado por el demonio con una lluvia de pisotones en la nuca. Y no hay nada que el árbitro pueda hacer, esto es permitido. Patada brutal en la cara para Reigns, el campeón tendido. Sin embargo, el campeón afuera tendido no le conviene al demonio, porque afuera no puede ganar. Va a ganar el demonio o ganará el bultazo de Roman, hijo de puta. Ni de calificación. Yo creo que va a ganar Roman. Adentro. Recuerden, en efecto, que la... ¡Oh! ¡Vienen las mesas! Vienen las mesas. Vamos a ver si les muestro algo más. Ahí están los megapalos. Entrada Finn Balor. Aquí están. No hay mesas. No hay mesa y no hay mesa. Que no pagaron lo suficiente para que vean esto. No, y no, y no. Meten de regreso al demonio en el ring. Pero siguen pidiendo mesas. Que vayan a sus casas a comer sobre sus mesas. Y lo que saca
Es una silla metálica, Roman Reigns. En la zona media del demonio. Y ahora con el filo de espalda, otra vez el golpe en el mismo sector del cuerpo. Y otro. Nicolás ganó Bianca Belair por descalificación porque apareció Sasha Banks y la atacó. No va a ser mermado, no va a ser vapuleado, vilipendiado ni detenido. No, ni por un humano ni por un demonio. Esto me queda claro. Clarísimo. ¡Oh, el demonio lo sorprende! ¿O no tanto? ¿Y qué piso tan doble en la silla sobre el pecho de Roman Reigns y eso le dolió? Claro, le aplastó el abdomen, Carlos. El campeón está en la cima. Brock Lesnar ahora ya no es como antes, dicen. Carita facherita. Se sale el demonio. Machetazo al pecho para Reigns. Y lo prepara el demonio. Vamos, Valor. Wow. Vale, le pregunto al chat. Pongan en el chat. ¿Roman o Valor? ¿Roman o Valor? ¿Quién gana? Por la cabellera lo mandan contra la barrera ahora Reigns. Será que vapulear el cuerpo del campeón universal de esta forma es bien complicado y lo está haciendo él. Roman, Valor, Roman, Roman, Valor, Roman, 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 Roman. Valor, Roman, Valor, Valor. Roman, 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 Valor, Roman, Roman, Valor, Roman, Valor, Roman, Roman. Roman, Valor, Valor, Roman. Ahí sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya ven que están atentos, ya ven que pueden comentar. 310 likes, muchas gracias, gente. El dominio, la capacidad, el control. ¿Te diste cuenta que como si... Vamos a ver quién domina contra, más. Estoy viendo... Veo... El castigo adicional que recibe... Lo veo mitad, mitad. Mandaron a volar a Finn Balor. Y lo mandan a volar por encima de la barrera al demonio. Amigos, amigos, el demonio está siendo detenido. El demonio está siendo detenido. Creo que Roman Reigns encontró exactamente la llave de ese candado. Está tratando de incorporarse el demonio. No sé. Vale, les voy a buscar más fotitos. Vale, vamos avanzando, los subs. Vamos, vamos que se puede, gente. Le pide Roman Reigns a su consejero especial para seguir castigando entre el público al demonio. Una precaución extra nunca está de más. Bueno, obviamente. Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sido en la vida de Roman anteriormente. El demonio casi no puede mantenerse de pie. Miren esa toma. Oh, mira la mesa de nuestro... Esa es la mesa. Sí, de nuestro equipo del kickoff. De transmisión del panel en el preámbulo kickoff de Extreme Rules. Reconózcanlo. ¿Qué? ¡A Roman Reigns se puso una máscara! Abrácenlo con su reconocimiento. ¡Hostia! José Uzumaki, muchas gracias por suscribirte. ¡Qué grande es Roman! ¡Se puso una máscara! O sea, una mascarilla de las que usamos para ir a la calle. ¡Hostia, qué grande Roman! ¡Primer luchador que veo que lucha con una mascarilla! Por algo es el jefe de la mesa. Se protege con codazos, 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 codazos y más codazos al demonio. Y o contraataca ahora con patadas en la zona media, en la cara, en el abdomen, en el pecho, en los pectorales para Roman Reigns. Lo bajó a punta de golpes. No sé lo que iba a recibir, pero se lo... ¡Oh! Destrozaron una mesa. Destrozaron una mesa que estaba por ahí. Vale, quiero buscarles esta foto porque wow. Qué buena esa. MC, para los que preguntan, esta es una luchadora de NXT, se llama Cora Jade, por si querían saber. Vale, aquí está. Grande el jefe trivial, con la mascarilla. Aplausos para Roman. Grande Roman. Y ahí es que lo está trayendo a punta de golpes. 318. Lo estrella contra la barrera. En control, en control. Increíble pero cierto, eso es lo que estamos viendo. El campeón tirado de vuelta en el ring por el demonio. Ese sí es terreno peligroso, el terreno está minado. El campeón está agarrando una silla también
Vale, están arreglando una mesa. Finn Balor, bueno, Demon Finn Balor está posicionando una mesa, pero Roman llegó a joderlo. Hola Mariela. Es cierto que el demonio no ha perdido ninguna lucha, no estoy seguro. Sí, regresó Sasha Banks. Brock Lesnar, Roman, dicen. Suscríbanse. Así es, suscríbanse, gente. Estamos a nada de llegar a la meta. ¡Oh! Destrozaron a Demon Finn Balor en la mesa. Ah, lo destrozaron. Ahí sí, está en el medio del ring. Puede ser todo para el demonio encima, Roman Reigns. Uno, dos, y por poquito. Ahora, qué difícil tiene que ser. Saludos, Elías Bernal. Elías Bernal, un gran saludo. Después de este impacto explosivo. Wow, llegamos casi a 200 espectadores. Estamos a 7. Estamos a 7 suscriptores de llegar a la meta. Estamos a 7 subs de llegar a la meta. Enorme poder físico de Roman Reigns, pero miren, está semidestruido el campeón también. Yo, sin embargo, sigo sin entender. Vale, busquemos más fotitos para el chat. Ah, mierda. Ah, no vi quién se suscribió. Ah, ahí está, Yasmín del Socorro. Muchas gracias por haberte suscrito, amiga. Gracias. Ahí está, grande jefe trivial. Grande head of the table. Inclusive metiéndose con la mesa de transmisión al pie de ring. Qué golpe brutal. Grande Roman. Contra esa mesa para el demonio. Reglas extremas, no lo olviden. Ese es el peligro. Y ahora. Campeonato de los Estados Unidos ganó Damian Priest. Sí. Y puede haber un derechazo del superhombre. Sí. Y Ruge viene. Ya cargó la derecha. Peligro inminente para el demonio. Viene, se eleva. Matías, gracias por suscribirte. Josh In López, gracias por suscribirte también. Chilena del demonio. Superman Punch. Superman Punch. Dos. Ninguno de los dos logró cerrar el contrato. 323 likes. Gracias. Increíble lo que estamos presenciando aquí. Porque aunque sabemos que en este momento hay un campeón universal, hasta que no salga de aquí campeón, pues no sabemos si será campeón después de esta noche. Llegamos 5652. Superamos la brecha. GG. GG. Vencer por lo logramos, gente. Roman Reigns, el demonio. Escucho la voz del consejero especial. Sí, sí, le está dando ánimos. A ver, que siga la fiesta. 220 personas. Roman Reigns está haciendo trash talk, está hablando cupú ahorita en el ring. Se está diciendo, esto se acaba porque se acaba. Nada. Slim Blade. Slim Blade de lujo para Roman Reigns. Ese es el demonio Finn Balor. Y ahora, apuntó. Prepara Roman. La lanza. Brutal lanza para el demonio. Sí, levanta. Mira. A tiempo. Y de paso fue golpe bajo para Roman Reigns. Qué horrible. Me extrañaba que Roman no enganchara la pierna del demonio. Sin embargo, el demonio. Eso le hizo falta a Roman. Pero este golpe bajo, Cabrera. Eso le hizo falta a Roman para llevarse la victoria. Le hizo la lanza. ¡Qué salvada! Dios mío. Esto lo dejó privado. No ha salido del dolor. Bueno, horrible. Momento de desesperación para el campeón. Ataca al demonio, patadas explosivas que sacan del ring a Roman Reigns. Tiene que mantenerse fuera por ahora mientras se recupera del dolor que sufrió en el entrepierna. ¡Woo! ¡Salió! Gran bala de cañón se acaba de dar Demon Finn Balor. Para ganar el campeonato universal. Es lo que tiene que evitar el campeón. Viene con ataque, posiblemente el golpe de gracia. ¡Coup de gras! ¡Lo logró! Todo para Roman como campeón, encima al demonio. Uno, dos. Llegaron los usos. Oh. Llegaron los usos.
Llegaron los Usos. Saludos, Christopher. Llegaron los Usos. ¿Se acuerdan lo que hizo el demonio el viernes pasado? Ahí tienen, ahí tienen. Los Usos acaban de salvar el reinado de su primo Roman Reigns y ahora preparan una mesa afuera del ring. Ojo, pero no transgredieron ninguna regla. Eso es importante señalarlo. Exactamente, pero una vez más queda demostrado que Roman Reigns tiene que ser ayudado siempre. No sé. No sé qué iba a pasar, no sé si iba a revertir la cuenta en solo. Vale, vean esto, gente, este es el momento. Y creo que ya sé por qué Roman Reigns estaba ahí medio lastimado. Porque Finn le pegó en el pene, creo yo, ahí. Se quitó el castigo de encima. Todavía está en la lucha el demonio. Increíble. Tiene una oportunidad de conseguir el campeonato universal, pero quiere castigar más todavía. No. Jay. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Finn, el demonio acaba de destrozar a los Usos. Mega lanza de Roman Reigns. En lo que Demon Finn Balor estaba acabando con los Usos, porque los estrelló en la barricada, en la mesa de comentaristas, aprovechó el book Roman Reigns y al final terminó haciéndole una lanza en la barricada al pobre demonio. Qué lástima. Qué lástima y qué lanza. Realmente fue una gran lanza. Gran lanza. ¿Ya se la busco? Quitar el castigo de encima de los campeones en pareja de SmackDown. Y de repente, Carlos, viste el... Muchas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo. ¿Qué demonio fue eso? ¿El demonio? ¡El demonio! Justamente eso. ¿Qué? ¡Mira el demonio! Como si fuese... ¡Se acaba de poner todo rojo! ¡Se acaba de poner todo rojo! ¡El motor del demonio que lo levanta como si nada! ¡Lo está embocando! ¡Le valió madre a Finn Balor y no hizo el cell! ¡Agarra por la cabellera, Roman! ¡Lo estrella de cara! ¡No! ¡No, en serio! ¡En serio! ¿De dónde sacó esta fuerza? ¡Patadas explosivas! Nah, tiene que ganar Balor. Solo por esto tiene que ganar Balor. Definitivamente esto es otra cosa sobrenatural. Tiene que ganar Balor. Este era el ingrediente justamente que conocía el campeón. Y aquí no hay quien pueda rescatar a Roman Reigns. Han sido eliminados los Usos. El camino está despejado para la victoria del demonio. O se rescata él a sí mismo o va a perder el título que tanto prestigio ha traído esta compañía gracias a él. Va a recuperar el título que nunca va a ganar Balor. Mire, Bernardo, no se ve nada. Se lanza. Veo nada. Ahí viene. ¿Qué pasó? Se jodió el ring. ¿Por qué? ¿Qué? No sé. ¿Algo pasó con las cuerdas? ¿Cómo que el ring acaba de explotar? Y parece que se hizo daño en la rodilla izquierda. El demonio. Dios mío, pero esto está embrujado, cabrón. Estaba buscando el Coup de Grace. Claro. ¿Qué? Como si se hubiese roto de la nada la cuerda, pero yo no creo que eso haya sido accidental. No, son como que fuerzas extrañas. Lanza de Roman. La lanza. Tendido el demonio. Vete a tomar por el... No sé qué acaba de pasar. No entiendo. No entiendo. Ganó Roman. No sé. No entendí. ¿Pero a costa de qué? No entendí. Mira, yo no creo en brujerías, pero de que vuelan, Carlos. Aquí pasaron cosas muy extrañas. Ya se las comparto, espérenme. Yo no sé qué decir, la verdad. No sé qué pasó. Algo inexplicable. Los Usos no pudieron haberlo hecho porque ambos estaban tendidos ahí al pie del ring. Debido al ataque del cual fueron víctimas a manos de demonio. Fue algo muy extraño. El mismo Roman Reigns tiene que estar preguntándose cómo es posible que yo siga siendo campeón universal luego de esto. ¿Será que el demonio que llama a Finn pudo haber hecho algo en contra del propio Finn? Mira, ya no sé lo que digo, así de confundido estoy. ¿Qué demonios fue lo que pasó? No sé qué pasó. No, estoy burlándome de la situación. No sé, obviamente, acaba de pasar algo súper raro. Ni siquiera lo entiende, Carlos, él está asombradísimo.
Él sabe lo cerca que estuvo de si hay o las imágenes estaba o eso vencido, se los enseño. Sí, aquí está. No sé, fue bien raro. O sea, se pusieron todas las luces rojas. Creo que ustedes vieron un pequeño clip que les mostré. Y de la nada, Demon Finn Balor está a punto de hacerle el coup de grab, su finishing desde la tercera cuerda. Y se puso todo rojo, o sea, no se veía nada. Y de la nada, el ring se jodió. O sea, literalmente, el ring pasó eso. Ahora lo acabo de ver, es como si donde él estaba parado colapsó, como que se abrió la tierra para él. No sé. O sea, como que alguien haya cortado la tercera cuerda. Se terminó lastimando la rodilla Demon Finn Balor. Roman Reigns aprovecha el book. Hace el... su lanza. 1, 2, 3. Tal cual. No sé qué pasó. No entendí. Con muchas preguntas en su cabeza. Porque él sabe que algo lo protegió. Y ese algo... es desconocido, por lo menos. No sé. Quizás para él mismo y para todo el universo también. La verdad que aquí hay espacio para mucha especulación. Vamos a ver si sale alguien. Bueno, no sé, o sea, ¿quién hizo eso? Algo va a pasar. Creo que esto aún no termina. Creo que esto no ha terminado aún. Pero qué raro. O sea, qué bizarro estuvo este final. ¿Te imaginas comenzar Raw camino a la lotería con un nuevo campeón de WWE? No entiendo. Y aún sigue con la cabeza dándole vueltas. Roman Reigns de alguna manera sigue reinando. Esta ha sido no solamente una lucha quizá la más difícil en defensa del campeonato universal, sino que también ha sido la más extraña. Ay, Carlos. Para Roman Reigns. Se deshizo del demonio, pero por ahí anda pululando una bestia, no se te olvide. Paul Heyman tiene el título al revés, ¡qué pedo! Para que desconectaran ahí las horas, qué sé yo. Tú inventa y todo es posible, todo, sí, absolutamente todo. Por eso me atrevo. Bueno, familia, gracias por acompañarnos aquí en el... Ok, así terminó, el pay-per-view. Así terminó el pay-per-view. El jefe tribal. Todos ustedes. Este ha sido uno de los finales más raros que ha sucedido en la memoria reciente. No sé, pero así terminó el pay-per-view. I don't know, no sé qué decirles, estuvo raro el final. Pero no apareció Brock Lesnar, tuvimos el regreso de Sasha Banks, Lily está muerta, Charlotte técnicamente enterró a Alexa Bliss esta noche. Y poco más realmente, fue un pay-per-view, desde mi punto de vista fue un pay-per-view regular, pero es lo que hay realmente. Así que chicos, muchas gracias por haberme acompañado, yo me la pasé súper bien, espero que ustedes también se la hayan pasado súper bien, ya terminó el pay-per-view. Para toda la gente nueva, bonita y hermosa que se suscribió al canal y estuvo estas 3 horas en el directo, muchas gracias de verdad. Espero seguirlo viendo a futuro en el canal. El día de mañana vamos a hacer directo después de Raw, comentando todo lo sucedido en el show de mañana, que no se lo tienen que perder, es el show después de un pay-per-view. Usualmente son buenos, así que es lo que hay, así que los espero ahí. Les mando un gran saludo a toda la gente que está aquí en el directo: Francisco Isco, Jefferson Fabricio, Martínez Méndez, Nelson Samir, Fernando Pérez, Rey del Pro Wrestling, Alex Osorio, Nando, Julian Martini, José Misterio, Zicaf, Fernando Pérez, HeadTube 1, Exit Merca, el Rey del Pro Wrestling, Marco Vinicio, José Misterio, Diego Alexander, Francisco Ruiz. Muchas gracias a toditos los que se pasaron por el directo. Yo me la pasé súper bien. Davis Martínez, Andrés Monzón, Ezequiel 22, Leonardo Gabriel. A todos, muchas gracias. Yo soy Vortex y hoy sí me despido.
descansen, que mañana empieza una nueva semana. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.